¡Holi! Hola, Smoke Babe Man, bienvenido al stream. ¿Conocías a Kaeyoon? La canción que está sonando es la recomendada. Primero, hola. Primero, Smoke Babe Man. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me encanta las canciones de este anime. De hecho, es un anime. Por si no lo conocían. Según yo, solo se llama K-On!. Pero vamos a averiguar un poquito sobre el anime. Yo conocí este anime en la preparatoria, de hecho. Había un como cosplay café, pero no tenían cosplay. Era como una cafetería. Ay. Era como una cafetería. Con temática de anime y videojuegos, estaba súper padre. Había, en ese entonces creo que estaba el Xbox 360, yo creo, y el Play 3, creo, no me acuerdo, y o el 4. Igual tenían Rock Band y tenían Guitar Hero y podías rentar las guitarras y había platillos y bebidas con nombre de anime. Estaba bien chido. Ese era nuestro lugar preferido para ir, mis amigas y yo. Se llamaba Mundo Sugoi. Y ponían en la pantalla, ponían los animes o películas. Y ahí vimos Kaeyoon. No me acuerdo si lo vimos completo ahí o solo lo conocí y ya luego nos pusimos a ver Kaeyoon aparte. Pero sí. Es una serie de manga en formato de Yonkoma, escrita e ilustrada por Kaki Fly. Y comenzó a serializarse en la revista Seinen Manga Time Kiara de la editorial Hobunsha. A ver. Una adaptación, una serie de anime de 12 episodios producida por Kyoto Animation se emitió entre abril y junio del 2009. Estaba padre. Me gusta. A ver si sale el grupo que hace pues la música de Kaeyoon. A ver, secundarios, manga, recepción, reconocimientos, impacto. Pues aquí en ¿cómo se llama? En Spotify están como Sakura Kou Kaeyoon Bu. Nunca fui a una cafetería de esas. Ay, está bien chido. Lo malo es que no duró Smoke Payments. La cerraron. La cerraron y pues fue muy triste. Pero creo que la cerraron una vez que pues nosotros ya habíamos salido de la prepa. Creo que ya la cerraron. Pero hacían competencias de Smash. Estaba bien chido. Era un buen lugar. Y era muy pequeño, creo que los dueños eran dos personas y ellos dos eran los que pues atendían y así. Y eran muy felices los señores, pues, y nos invitaban y así. Incluso nos pidieron a mí y una amiga que si queríamos trabajar de maids, pero mis papás no me dejaron trabajar. Y a mi amiga sí, de hecho sí trabajó un tiempo.
Buena tarea. ¿Cómo están? ¿Cómo mapache cholo? ¿Cómo es un mapache cholo, Sanros? Bienvenido al stream. Estoy feliz porque mañana voy a retirar una figura. ¿Cómo que vas a retirar una figura? ¿De qué es Smoke Bayman? ¿Cómo que vas a retirar una figura? ¿En tu trabajo? ¿En tu escuela? ¿Qué es eso? ¿Cómo no sabes? No, yo soy una señora. ¿De azúcar? ¿De azúcar la de Evangelion o cuál? O sea que vas a comprar una figura. ¡Hala! Ojito, el Smoke Bayman coleccionista. ¿Ya cuántas figuras tienes de tu colección? Yo no tengo colecciones de muñecas, de hecho, ni de monitos, ni nada. ¿Qué colecciono yo? Yo colecciono vinilos, nada más. Es lo único que colecciono, eso sí lo colecciono. Y podría decirse que ropa. Pero es como bien raro porque yo estoy acostumbrada a usar ropa de muchos Sanros años dice, o cuando así. puedas, busca Mapache Cholo. A ver, vamos a buscar mapache cholo. Ya la compré, la retiro mañana. Luego nos pasas tu foto de tu figurita de azúcar por el Discord si quieres, en YouTube. Vamos a buscar rápido. Eso. Navegador. ¿Por qué no? Ah, ahí está. YouTube. YouTube podría o no causar cáncer. Si entienden esa referencia, son re verdaderos Notra fans. A ver, mapache solo. Para leerlo bien, para leerlo bien el. Buena tarde, ¿cómo están? ¿Es esto? A ver. Buenas tardes, ¿cómo están? Oye, me pueden dar una poquita de, no la, sin hacerle mucho peo, me lavo la manita, voy a agarrar un poquito de croquetita, no, un poquito de gato, también nosotros comemos los mapaches. Ay, mira qué rico, me lavo las Mojando las manitas. croquetas y los gatos así, ¿Dónde ¿qué compraron esta pedo, croqueta, loco? Es ahí la semillera, loco. Déjame lavo bien. Ah, qué rica está el agua, loco, está bien helada, la de. Mira, híjole, una croquetita. bobo? No, y los gatos, oye, Relájate, no, pues. eso no hacemos Este de agua, aquí. no me estés rodeando. ¿Cómo te llamas Para tú? nota cultural. Abran la alberca, pues, guaya. Para nota cultural, bueno, Déjame. déjale Ah, qué debajo rica de está el esto, creo agua, que no me loco. escucha a mí. Ahí viene un humano, Para nota ¿eh? cultural, los Espérame, gatos odian que mojes sus croquetas bueno, en güey. agua. Es Dame como chantito, común. déjame quebrar, güey. Quiero. Aquí, hombre. Dame ya. Déjame tirar con gas, la chica. Los Una gatos, dice. croquetita nomás, ¿eh? Llévate ¡Córrele, todo, pero no nos robes. gato! No puede ser, no puede ser. Qué triste. Le robaron su comida el mapache xolo. Pero era educado, era educado. Creo que comenzó con buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ah, mira, ya lo puedo leer. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya? Y entendí, gracias por culturizarnos, Sanros. Empecé este año con esta, llego tres, quizá este próximo mes me compre una de Power de Chainsaw Man. Ah, yo no vi, yo solo vi creo que el primer episodio de Chainsaw Man. Así que déjenme ver si ubico quién es Power de Chainsaw Man. Aquí lo buscamos o la buscamos. Power Chainsaw. Imágenes. Ah, sí. Sí la alcancé a conocer, creo. ¿O no? No me acuerdo. Pero sí me ha salido. O sea, sí lo ubico. Ah, ok. Empezaste este año con esta, llevas tres. Ok, ya entendí. ¿Y cuáles tres llevas? O sea, la de azúcar y cuál otras dos. Quizás y pongo ese audio para el stream. Estaría chido. Estaría muy chido. Los gatos de qué raro. Este perro. Qué raro este perro. ¿Es un gato? Es que ra qué raro, pues, porque moja las croquetas. Y yo digo, no nos hagas nada.
Ayuda. Nos vemos al rato. No, no. Ah, pero lo dices por el mapache. Nos vemos al rato. Yo no te vayas, Sandos, pero sí íbamos a jugar Stardew Valley. Vamos a empezar temprano a jugar Stardew Valley porque la otra vez nos fuimos bien tarde y yo ayer me desvelé y no sé si a ustedes les pasa. ¡Ay! ¡Qué bonita cuevita tiene! ¡Ay, no tienen que ver esto! Tienen que ver cómo Jivet decoró su cuevita del Stardew Valley. Quiere decorarla así en nuestro server. ¡Mírenla! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! ¡Ve! Unos chuchitos de macetas. ¡Qué precioso! ¿O qué son? ¿Son osos o chuchitos? Parecen chuchitos. Unas flores. Ay, no, qué precioso. Es que el Jivet sí sabe, sí le sabe el Stardew Valley. Uno que. Miren, yo sé de diseño solo en moda. Y de hecho, se los voy a mostrar. Les voy a mostrar mi outfit de hoy. Está bien cool, miren. Miren mi outfit. Extraño la cámara que tiene más apertura. Bueno, más visión. A ver, esperen, esperen, esperen. Tal vez si pongo el de chat se vea más. Miren. Ah. Miren. Está bien cool. Esta blusa la tengo desde la secundaria. Desde la secundaria la tengo. Ya hace muchos ayeres. Estos tirantes Sanros eran dice de mi Jalelef, abuelita. qué buen ovni. Es bueno, OVNI. Estos tirantes eran de mi abuelito, que en paz descanse y que lo quise mucho. Bueno, todavía lo quiero, aunque no, ya no esté en este plano. Y este pantalón me lo compré en la paca. Creo que me costó 20 pesos. 20 pesos es más, un poquito más de $1 ahorita, pero llegó a ser $1. A ver, Smoke Bateman, ¿qué nos dice? La primera fue Itadori de JJK. De Jujutsu Kaisen. A ver, vamos a ver. Vamos a ver para entender las referencias. Hace tiempo que no veo Jujutsu Kaisen. De hecho, no vi la segunda temporada, pero sí vi la película. Sí vi la pelis. ¿Dónde está? Acá. A ver, regresemos al navegador. A ver, dice Itadori. ¿Itadori que no es el principal? Creo que sí, ¿no? Itadori es el principal, el del cabello amarillo. Itadori Jujutsu Kaisen. Sí, es el principal. Sandros dice Ahí, espera. ¿sí tiene cabello azul o es, digo, naranja o es rosa? Ahí se parece rosa. Yo lo recordaba naranja. Ok, y la tercera. ¡Ah! La segunda Tanjiro. ¡Ay, tienes un Tanjiro! La verdad sí me gustaría tener un muñequito de Kimetsu no Yaiba. Pero, ¿saben? Es que yo crecí con Barbies y yo crecí con muñecas articuladas. Me gustaría algo así que si pudiera así como que mover, ¿no? Que se fuera articulado. Casi no me gustan los monitos así como que están todos, tiesos. Porque, pues, el chiste. Bueno, yo sí los jugaría así como. Al menos algún día ahí. Recordando mi infancia. Y la tercera es Azúcar. Azúcar. Por si no ubican a Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Es este. Es este. Ojalá. Yo algún día quiero hacer un cosplay de Tanjiro. Estaría. Bueno, no de Tanjiro, pero. No cosplay, cosplay, pero sí me gustaría vestirme con la ropa de Tanjiro, porque se me hace muy cool. Todos los outfits de Kimetsu no Yaiba están 10 de 10, hablando de outfits. Hoy al fin pude jugar con Jessie y está muy bonita su granja. ¡Ay, qué Sandros dice el don padre! Camado. El Don Camado, sí. ¿Ya tiene mejor internet o cómo estuvo el rollo de por qué sí pudieron jugar hoy? Mi internet cuando vi un stream de Notri. ¡No! ¿Por qué, Smoke Babe? No me digas eso. No sabotea a la compañía de internet. ¿Qué compañía de internet tienes para funarla? Fúnala, fúnala. Buenas noches. Hola, Polar Food. Bienvenido. A la moda. Sí, estamos a la moda. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, mira. Mostrando el outfit, mostrando las figuritas que se ha comprado Smoke Bateman. ¿Tú tienes figuritas? ¿Tú coleccionas figuritas o qué coleccionas? Igual, yo creo que esa podría ser la pregunta del día.
Pregunta del día. ¿Qué coleccionas? Sanros dice es que no podíamos encajar en tiempos. Bueno, mejor dicho, yo Ah. sé. No, ok. Entonces era difícil lo del horario. Lo bueno es que por fin pudieron. Ojalá y puedan más seguido. ¿Y no tuvieron problemas con tu actualización y la de ella? Mira, si no tuve, como no tuvieron problemas, bueno, no sé cómo le hiciste para resolverlo, si es que había un problema de que pues Sandros juega con la actualización. No, es que era. ¡Ah, sí, cierto! Tú tienes la versión de Xbox, sí, cierto. Todavía no es cross-platform, qué mensa. Se me olvidó. Yo estaré en modo fachas. Miren, yo estuve en modo fachas desde que me desperté hasta como las 4 de la tarde, porque a mí no me gusta cambiarme y, o sea, quitarme la pijama y bañarme. No, no, quitarme la pijama, cambiarme, luego bañarme y luego volverme a poner la ropa. Y tampoco me gusta que levantarte, ponerte la pijama, ponerte una ropa, bañarte y luego ponerte otra ropa. Se me hace así como de qué desperdicio. Esta ropa no está Sandros dice suficientemente ya sucia. regreso, que voy por agua y lavarme los dientes. Va. Muy importante, las dos. Y entonces yo sí me voy a bañar ese día, pero no me voy a bañar temprano por cuestiones de que hace mucho frío o no sé, me gusta hacer más trabajo temprano. Entonces, duro toda la mañana con pijama. Luego me baño y luego ya me cambio. Así que hay veces que ni siquiera todo el día me la paso en fachas. Pero trato de que, como hago home office, vestirme de cierta manera me ayuda a querer salir un poquito más si es que hay como un pretexto para salir. Porque luego haces home office y tú estás en fachas y no te has bañado y apestas y luego te invitan a salir o tienes que ir a la tienda y tú dices, ay no, qué pena. Y o no me va a dar tiempo y luego no haces nada. Espera, el don Camado. A ver, me encanta el estilo de Noti, tiene un tono de otoño. Yo cuando trato de combinar un outfit termino como un payaso. Mira, Smoke Pigman, el secreto es tú vístete como quieras, lo que te haga sentir bien, ignora lo que los demás piensen, porque la mayoría de la gente solo sigue cosas que ve, que no está mal. Lo que está mal es que a veces son personas que se juzgan mucho a sí mismas y con eso mismo quieren juzgar a los demás. La moda realmente es lo que a ti te guste. Y ya. Hay veces que las cosas no van a combinar, pero no hay reglas, no hay reglas. Bueno, yo sigo cuentas así de estilo y las que me gustan sí dicen que no hay reglas. Y creo que el vestirse debería ser algo divertido y una forma de expresión que no deberían de juzgar. Pero pues, ya ves, la sociedad. A ver, dice. Mangas, figuras, nada más, solo en eso me gasto el dinero. Ah, también coleccionas mangas. Qué padre tener una colección de mangas, si se antoja. Yo nunca he tenido un manga. No he leído un manga completo. Me hace falta tiempo en esta vida para hacer todo lo que quiero hacer, pero espero algún día no tener que trabajar y poder dedicarme a hacer otras cosas. Nada más, solo me gasto el dinero. A ver, ser feliz e encajar en la sociedad. Yo creo a veces, o sea, para ciertos ámbitos creo que sí es necesario encajar en la sociedad. Cuando pues no encajar te va a jugar una, ¿cómo se dice? Pues algo en contra, ¿no? Cuando sabes, no es lo ideal, pero es ser estratégico. Entonces, si por ejemplo vas a una entrevista de trabajo, no te vas a ir vestido todo estrambótico. Una vez que ya tengas el trabajo, ahora sí. Entonces, solo es ser estratégico. Y jugar un poco ese rollo de las apariencias engañan y pues que la engañar a la gente con tu apariencia. Yo quería llevar una bolsa de mochila y me regañaron. ¡No! Smoke Pavement. Es que en algunos ámbitos, como te digo, es contraproducente expresarse, lamentablemente, porque no debería ser así. Digo, a nadie le hacía mal el que llevaras una mochila, digo, en una bolsa en vez de mochila, pero pues ya ves la gente.
La gente que no. Es algo interior, no sé, como que ser original es algo que no les gusta a muchas personas porque supongo que en sus vidas han sido muy reprimidas a ser de una manera y que una persona les diga en su cara de mira, sí se puede ser lo que tú quieras ser y ser una Barbie girl, pero tú le haces caso no sé, a la autoridad. Entonces eso les arde y les muestra una realidad que solo los lastima, entonces tienen que lastimarte de regreso o tienen que obligarte a hacer lo mismo que ellos, bueno, se sienten obligados a querer que tú vivas la vida como ellos la vivieron, pero son puros traumas. La gente amargada es porque tiene muchos traumas, pobrecita. Dice Alfa, yo llevo calcetines del doctor Simi. Alchi. Ay, qué épico, Alfa. A ver, muestra tus calcetines del doctor Simi en el Discord. Quiero verlos. Y mi cruz le gustaron mis Sanros es calcetines. el Alfonso. El Alfonso. Alfonso, vienes en buen día, ¿eh? Actualización de El Espardio Tali. Ay, de hecho, tenía que poner de título. Bueno, eso lo vamos a poner la próxima semana. Los lunes van a ser de Esbardiu Tali embarazando a la Hailey. Y los viernes van a ser de Esbardiu Tali punto 61, que es la granja que tenemos que vamos a iniciar. A ver qué sale. A ver si sale una novela o solo un experimento o pues algo chill, dependiendo de qué se vaya creando. Nosotros vamos fluyendo con el Stardew Valley. Dice, yo tengo unos de Star Wars, yo tengo unos de Twitch, tengo unos de gatitos, tengo unos de Santa Claus, tengo unos de... ¿De cuáles son los calcetines más raros? Antes tenía unos de aguacates que eran muy padres y se me rompieron. Tengo unos de estrellitas. Es que les digo que yo casi no compro ropa. Entonces tenía una roomie que ahora no es mi roomie, pero es mi amiga. De hecho, a veces se pasa por el stream. Y su mamá vende calcetines y me regaló unos. Y 10 de 10. Y son los calcetines que más me han durado, de hecho. Porque yo compraba unos. Bueno, es que yo también. A veces compraba unos de 5 por 25. Entonces, pues, no creo que debieran durarme. Pero están bonitos. De hecho, ahí encontré los de aguacates. Como que embarazando, sí. Queremos que Alpha y Sunrose cooperen a la ciencia y muestren qué pasa si dos jugadores embarazan al mismo NPC. Queremos ver qué pasa. Porque pues ya se casaron. Ahora solo falta que agranden la casa y que la Hailey les pida que pues la preñe. Que la preñen. Sí, pero ahorita ya los pasé al general. A ver. Yo ya abrí el Stardew Valley, pero primero, lo primero. Tenemos que ver esos calcetines del Dr. Simi. Para los que no sean de México, el Dr. Simi es la mascota de una farmacia muy, pues muy grande aquí en México y pues muy popular. Y lo chido es que de esa farmacia es que desde que empezaron tenían esta mascota que es un doctor gordito que se pone a bailar afuera de las farmacias con botargas, entonces siempre lo ves bailando así como de... así, bien intensamente. Y pues es un personaje querido, porque cuando eras niño te saludaba, siempre saludaba a todos los niños y así, ¡ah, el doctor Simi! Entonces es icónico que tenga unos calcetines del doctor Simi. Es muy icónico. Hablando de cosas icónicas, ahorita les muestro una foto de Mushu Iconic. ¡Ay, no! Son geniales tus calcetines del Dr. Simi. No puedo creerlo. No puedo creerlo, Alfa. ¿Dónde los conseguiste? ¿Los compraste en el Dr. Simi? Miren, ahí está. Únanse al Discord para compartir cositas. Están chidos, ¿eh? ¡Ay, sí son del Dr. Simi, originales! ¿Cómo es? ¿Qué traes puesto? Son aerodinámicos. Ay, ¿cómo era? No me acuerdo de esa escena. Olvidé mis referencias de Disney. De Hércules más específicamente. Les quiero enseñar esa foto de Mushu Iconic.
Eso, Sanros, bailación de mucho y todo. No, Tri, casi no compro ropa, parece que llevo ropa de Balenciaga. No, o sea, si compro de Stepaca y si compro es muy barata, pero la mayoría me los regalan. De hecho, no he comprado calcetines porque las últimas veces que he necesitado comprar calcetines, novia me regaló los calcetines que les digo que eran de gatito y mi roomie que tenía una mamá, que tiene una mamá que es una mamá. Es que así dice mi sobrina. Mi mami es una mami. Y mi roomie que tiene una mamá que vende calcetines, me regalaba calcetines cada que iba con su mamá. Y hasta ahorita todavía los tengo. Y de hecho, la última vez mi suegra me regaló calcetines. Es que la ropa me llueve. Yo no busco ropa y llega a mí. Quiero mostrarles esa foto icónica de Mushroom. Es que es genial. Yo quiero unos, pero de Reptar. Ajá, de Reptar también estaría chido. De hecho, una amiga me donó ropa, pues porque ya iba a tirar. Y así pasa aquí, uno dona su ropa, ¿verdad? A sus amigas primero a ver si quieren algo. Y ella tiene una camiseta de Reptar y me la iba a traer, pero no sé por qué se me olvidó. Creo que le dijo que la. Creo que le dije que sí, en verdad no la quería. Y pues sí, y pues no sé si sí se la. Mejor se la quedó, porque yo le dije, no, pero es que es de Reptar. Pero no me la traje, entonces creo que sí se la quedó ella. Igual ya tengo muchas camisetas y no me puedo llevar muchas a Valencia. De hecho, ya se está perfilando la fecha para irme a Valencia. Probablemente me voy a ir en mayo. Ya han avanzado los trámites. No les había dicho eso. Igual les cuento más el chismecito otro día para hoy tener más tiempo de jugar. A ver, les voy a mostrar. Bueno, se las voy a enviar aquí por general para que vean la foto de Mushu Iconic. Y ya. Esperen, no me quiero doxear. Ah, pero es que aquí la tengo descargada. Ahí está. Miren, miren esta foto icónica de Mushu. Ay, ¿por qué no se envía? ¡Tarán! ¡Mírenla! ¡Es hermosa! ¡Es preciosa! ¡Ay, miren su carita! ¡Su carita! ¡Hola, Denix! ¡Bienvenido! Sandro está dentro de una botarga, no tengo dudas. ¿Por qué? Un mucho bailecín. ¿Cómo que dentro de una botarga? No sé, un día llegué a la casa y mi mamá me lo regaló. Mira, tu mamá sabe cosas de tus gustos. Está en Discord mientras. Mushu God, sí, la Mushu God ahí con su nueva pecherita. Es que tenía una correa azul. Yo entrené a Mushu para que saliera a pasear porque yo quería que saliera a la calle y así. Pero luego mis planes se vieron frustrados porque los vecinos eran unos chismosos y cada vez que veían que yo salía con mi gato con correa me empezaban a hacer preguntas y yo así de jamás hemos hablado, nada más porque tengo un gato con correa, ¿crees que ya vamos a tener una gran amistad o qué? Y pues ya dejé de sacarla hasta la calle, nada más la sacaba aquí afuera de la casa de mis papás que tienen como un patio muy grande. Pero en el aeropuerto me van a pedir que saque a Mushu eventualmente en la zona de seguridad. Y la correa que tenía, que era como para perros, es la típica correa para perros como tipo pechera. A ver, se las voy a mostrar. La Mushu, o sea, nada más basta con que se haga para atrás Mushu y ya se quita todas las cadenas cual Houdini. Miren, era esta cosa. Esta cosa era lo que tenía de correa. Y dije, no, si me la llevan en el aeropuerto me la van a robar, se me va a escapar. Y no. Entonces le compré una nueva, ya que es especial para gatos. Que es un poco más segura, que es esta. Que de hecho tiene tiene reflejante. Estas son reflejantes. ¿Dónde la compraste? La compré en Amazon. Esto puede o no causar cáncer. No se crea, no causa cáncer. Pero sí, la compré en Amazon. Yo igual ando buscando una para mi Michi. Ah, pues sí está. Luego te paso el enlace.
Te paso el enlace, debería de poner ahí, unirme para comisiones. Pero sí, es genial. Nada más tienes que medir bien a tu gato, porque yo casi casi compraba la mediana y apenas le quedó a Mushu. Pues que sí está gordita. De hecho, tiene que estar a dieta porque en el avión solo pueden ir mascotas que pesen menos de 9 kilos con la transportadora. Es verdad que sí está bien hermosa, yo Stardew, que es preciosa. Sí, te lo paso al ratito el link. Y si hacemos que Mushu tenga hijos y así todos tenemos unas mini Mushu. Es que Mushu está esterilizada, ya no puede. Le quitaron la matriz. De hecho, sí hay hijos de Mushu por ahí, regados. No, no están regados, están en buenas manos. De hecho, la única que no sé dónde está, tuvo cuatro gatitos. Uno falleció porque se hizo el aventurero y pensó que podía volar. Fue muy triste. Y otros tres. Uno lo tiene una amiga que es veterinaria, otro lo tiene una amiga de mi hermana, que fueron dos gatitas y dos gatitos. Y y la otra gatita no supe a quién se la. No supe a quién se la. ¿Cómo se dice? No supe a quién se la di en adopción. Espero que haya estado en buenas manos. Pero es que Mushu llegó aquí afuera. Seguro encuentran un gatito de. Adopten. Si quieren. Y pueden, adopten gatitos. Es lo mejor que pueden hacer. Y busquen muchos videos de cómo tratar a los gatos para que sean gatos bien portados. Porque los gatos pueden ser muy tiernos y bonitos. A ver, ya vengo. Ok. Muy bien. Vamos, ahora sí. Ahora sí, 100% real, no fake. A jugar Stardew Valley. Oh, sí. ¡Oli! ¡Ay! No conecté mi control. Dejen conecto este control. Espérate, qué bárbaro. Ahí. ¡Ay, qué bárbaro! Qué bárbaro. Qué ¡Qué guapo guapo estoy. estoy! Qué ¡Qué chulo bárbaro. amanecí! ¡Qué chulo amanecí! Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Ah, yo sé que no me escuchan. Digo, yo sé que no me Buenas ven, noches. pero espérenme. No, buenas tardes. ¿Cómo están? Ah. No puedo perdonarte que no supieras del mapache cholo. Si me has perdonado que no me gusta Es que Star Wars, si me has perdonado un buen de cosas. Esto es Pero lo mío. el mapache cholo es una religión, ¿eh? Cada yendo extremo. Ok. No, pero estaba güey. Yo me acuerdo que eso yo lo vi cuando estaba antes de prepa, creo, secundaria, y neta le sacaba muchas curas. Hasta la fecha me da mucha risa, En ¿no? la prepa, yo pensé que eso era más Sí. nuevo. No, no, ya tiene sus años. De hecho, a ver, vamos a investigar. Oh no, ¿dónde están las granjas? Granjas El Pollón. No me salen. Como las granjas. ¿Qué pasó? Ay, se está cargando, ok. Oh. Yo, no, la Hailey embarazada. Ay, yo de yes. Ah, no, espérate, no. No, porque llevamos mucho rato ahí. Llevamos bastante Sí. rato como para decir tonterías. Imagínate. ¿Ves? Son No. 62 horas de la granja Polifarm Oh, tiradas a la bestia. basura, ¿te imaginas? Bastante. Pero bueno. Vamos a jugar en la granja de los miados. Ay. ¿Por qué no me sueno la nariz antes de venir al stream? Siempre llego toda mormada, muy así. Esta no es mi voz verdadera. Es mi voz mormada. ¿Tú qué coleccionas, Sandros? Creo que esta pregunta ya la había hecho, pero no estoy muy segura. ¿Sabes qué? Creo que se está actualizando el Steam. Me El huele Steam. a que se está actualizando. Sí, se está trabando mucho el Stardew Valley y ¿Yo eso qué no es normal. colecciono? ¿No ¿Te es imaginas eso? coleccionar? ¿Qué colecciono, la neta? No No sé. sé. Lo que me gusta así tal cual, un frigo, son Legos de Star Wars, pero tengo una nave nomás. Pero no más, Ah. quiero muchas, quiero todas. Los Legos están chidos. Una Quiero vez fui a una coleccionar exhibición cosas de de Star Legos y está Wars padre. y de Halo. ¿Como una exhibición? Ajá, era una exhibición de Lego en un como museo de Ajá. niños. Y era cuando estaba muy chiquita.
No se está actualizando. Entonces, ¿qué se está actualizando? ¿Qué rayos? No sé qué sea, pero algo está alentando mi computadora. Ay, pues era una exhibición de Legos y podías entrar y había todos los Legos chiquitos así minis del mundo y podías hacer estructuras y había una pirámide hecha con Legos bien grandota, como el tamaño, como de 2 metros estaba esa pirámide. Y así muchas cosas, estaba muy padre y yo, ah, qué chido, quiero Legos, mami. Y le dije a mi mamá que quería Legos y mamá se fue para atrás porque están bien pinches caros. Esperen, tengo que ver qué rayos está disruptiendo mi computadora. No. Pero Oye, por ya abrí cierto. el Stardew. ¿En la granja? ¿Tal cual? ¿Sí? Ah, ok. Pues no A ver. parece que haya algo específicamente. De hecho, estaba comentando ahorita. Ayer me puse a investigar un poquito de cosas. Me puse a indagar entre, no sé, cosas de Twitch y así. Y me di cuenta que tenía cosas que todavía no las había activado, como los bots y los clips, ¿sabes? Los bots Y y yo los de... clips. Ah, sí, Sí. los VODs. Hola, Sí, Jibet. entonces fue como que no. Entonces ya se va a ver un poquito más llenito mi presentación de stream, ¿no? Que todo pelón, abre Sanros y se veía todo pelón. Y ahora ya vas a tener los VODs para que se Sí. descarguen los streams y vas a poder hacer clips de tu stream para A ver. promocionarte en redes sociales. Ya me dormí. Si te vas a meter hoy, Jibes, llegas justo a tiempo, apenas abrimos la granjita. A ver, Smoke Baseman nos dice: yo cuando era chico tenía como unos 10 años y un día me trajeron dos perros y con mi familia éramos cuatro, solo me dejaron tener. Ay, como en mi familia éramos cuatro, siempre te leo bien mal, Smoke Baseman, perdóname. Solo te dejaron tener un perro de los dos que trajeron. Uno estaba feliz y el otro no tanto. Elegí al que lo notaba más triste y al más feliz lo dejé, nunca supe cómo. No era mejor quedarme con los dos. Lamentablemente, el que andaba feliz murió porque se lo dieron a otro dueño, pero el perro triste ahora es mi perro y es feliz, pero me hubiera encantado tener a los dos. La verdad, ay, no, es bien triste cuando mueren mascotas. No. De hecho, yo no puedo ver ninguna película de mascotas porque sé que en algún momento van a hacer que se mueran porque son bien malvados. Y no puedo con ese trauma. Cada muerte de un animalito es un trauma que te queda en el cocoro. Pero pues al menos le diste una buena vida al que necesitaba más amor. Lamentablemente se murió. Igual si estaban chiquitos, a lo que he visto, no es tan fácil que sobrevivan los bebés, los perritos cachorros. Como que no tienen una como alta tasa de supervivencia cuando están chiquitos. Ah, miren, aquí está nuestro perrito. ¿Cómo se llamaba? Ah, Scooby-Doo Papa. Ayúdame, no y me siento culpable por todo. No te sientas culpable. No fue tu culpa, Smoke Bateman. Fue las circunstancias. Además, no es que hayan dejado tus papás desamparados al perrito. Simplemente, pues no podían con los dos. De hecho, es lo más responsable decir no puedo a aventarte la responsabilidad y a lo mejor. Hasta si hubieran adoptado a los dos, pudo haber pasado algo peor, porque no le hubieran dado la mejor calidad de vida al perrito que se adoptaron. Tú no te sientas culpable, a veces pues las cosas pasan. Y yo creo que la muerte, cuando es por enfermedad y eso, pues es algo que pasa. Que pasa y que obviamente no nos gusta y es muy difícil de afrontar, pero pues tenemos que aprender a aceptarlo. No, además no te va a servir de nada sentirte culpable. Seguramente el tiempo que vivió ese perrito la pasó bien y todo. Ay, tengo el inventario lleno. Yo me quería robar esos huevos. Voy. Muy bien. Alfa, ¿vas a querer entrar a esta nueva granjita? Prometo no obligarlos a casarse con nadie. Pero Tú ya me andas queriendo quitar mi lía. Eso no lo prometí, yo solo dije que les prometo no obligarlos. Pelea, 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 pelea. Pero una cosa muy distinta es
que pues yo no me pueda casar con quien yo quiera, ¿verdad? Y que extrañamente sea con la que quiere Sanros. No, yo digo que eso no se puede. Yo ya dije que la lía es mía y la lía es mía. Bien enfadoso, ¿no? La mía es tuya, pero ya veremos qué decide ella. O sea, no le puedes quitar la autonomía a una mujer. ¿Qué te pasa, Sanros? Qué tóxico. Pero ella no sabe que nos vamos a casar. Yo me la voy a ganar, la voy a enamorar, le voy a dar mi corazón. Pues sí, pero ¿qué tal si me prefiere a mí? ¿Cómo le hago? No me aparece el cop. Ah, espérame. Creo que fue porque lo puse por... No, sí. Solo amigos. Ahí está. Ya pudieras, ya tendrías que verlo. ¿Qué cosa? ¿La granja? Sí, la granja ya. Ya De podrían hecho, ver. sí, no la estaba viendo. Un buen rato me quedé como de... ¿Qué pasa aquí? Aquí están mintiendo. No hay algo. Hay algo extraño en este. Alguien envenenó al abrevadero. Manos en alto. Perdónenme. Es que la otra vez queríamos que Ángel Azar se uniera, pero como su versión. Yo pensé que con el código se iba a poder entrar, pero Lo resulta único que que no. podría comentar, o que se podría intentar, pero pues ahorita creo que no estoy muy seguro que también estaría conmigo, con stream, Ajá. es que compartir como si fuera el stream ¿Together? together, creo. Sí. Puede que mi compu muera, o puede que no. No, definitivamente no va a poder. ¿Qué le estás diciendo a mi No, compu? es que Ven. el stream sí está pesado y pues yo que vengo de compus así, que están cansadas jefes, te puedo asegurar que es muy pesado para una compu hacer eso. Lore, no está el mundo. ¿No? Habéis mentido. A ver. Vas a tener que mandar 200 pesos por PayPal Invitar a para un ver si amigo. jala. A ver, los voy a invitar. A ver si me deja. Ahí está. A ver si les sale. Les mandé una invitación para que se unieran. No me digas que voy a tener que reiniciar el día. No me deja salirme del Steam, se ha bugueado. Pues miran, a mí no me deja. Espérate, a ver. Pero es que se bugueó el Steam. Déjame. Va a tener que. Ay, ¿cómo había resuelto eso? Ya se me olvidó. La otra vez me pasó igual, que se me bugueó. Ah. Ahí está. A ver, intenta si te llegó un... Se supone que les mandó un mensaje por el chat para De que se hecho, no, unieran. ¿eh? Chequé y nada. ¿Y nada? A no ser que tengas a otros Sanros. A Ah, ver. pero Les voy a poner a ver. entonces solo con invitación y les voy a mostrar. ¿Comenzar juego cooperativo? No, no es juego cooperativo. Les voy a enviar la invitación para que se unan por invitación. Se las voy a pasar por Discord. Ay, la fotito de Peaches. Yo le digo a Mushu de cariño Peaches. Ahí les va. Ese es el código de invitación. A ver, inténtenlo. Y ya si no, reinicio el Steam y el Stardew Valley. Esto es un llamado para no esforzarme hoy en la Es un partida. llamado de emergencia, baby. Ven aquí Y rápido. rápido. Oh. Ven y sana mi Dolor. hombro. Tiene la cura de este Este amor. De este amor. Falló al amor. conectar. Hago este No, llamado pues a ver. para A ver. saber. ¿Y si iniciamos otro de Sedaka? A ver, No. voy a volver a entrar a la granjita a ver si funciona. Ahora esta es una partida multijugador, sí, código de invitación. A ver. A ver, para que no haya disrupción, voy a copiar el siguiente código de invitación.
Listo. A ver, intenta una vez más. Perdonen las dificultades técnicas. ¡Holis! Hola. Hola, Javet. Buenas, buenas. ¿Cómo van? Bien, Batallando. ya les puse otra vez otro código de invitación. A ver, traten de unirse así. Hago este llamado para que... Ay, ahora sí, soy Killian. Miren, Es que se fue. trabó al principio. Yo creo que fue eso que se No, bugueó. no, qué puras fichas. Yo que ya había avanzado con un buen de cosas, moví cosas, hice piso. Pero bueno, por ustedes. Con tal de jugar con ustedes, yo reinicio la partida. Hola, Laori, bienvenida. Bienvenide. No me acuerdo. ¿Eras bienvenida o bienvenido? Ya ni me acuerdo. Hace tiempo que ya no te pasabas por aquí. Ya salió la 1.6. Sí, ya salió. Ya está disponible. Por ¿Cómo te cierto, va? tengo semillas de zanahoria, ¿eh? Pues siémbralas, minerito. ¡Ey! No, ya no le sé a eso. Perdóname, Naoritz. Es que mi memoria es de chorlito. Yo soy vato. Muy bien. Muy bien. Sí, ya salió. Zanahoria. Anotado. Sí, es nuevo las semillas de zanahoria. Y salen en las... ¿Cómo se llaman? Salen en unos gusanitos nuevos. Que los gusanitos nuevos... Bueno, no sé si quieres spoilers. Me imagino que no te preocupan porque estás viendo. Los verdecitos. A los verdecitos traen objetos nuevos. Que no existían antes. A ver. Anotando en su libretita, me encanta. Aviéntalo, muy bien. Y estamos aquí haciendo un caminito. Esta es nuestra nueva granjita. Si quieres unirte a... Bueno, no me acuerdo si no tenía, si tenías PC o en qué juegas tú el Stardew Valley. Vamos a hacer aquí el caminito. ¿Descubrieron cosas nuevas o no? ¿Cómo? ¿Descubrieron cosas nuevas? Aún no. No, apenas estoy empezando el primer día de hoy. No hemos Sí, de avanzado. hecho, apenas vamos entrando. Yo estuve jugando en la... en el Xbox, pero pues obviamente de lo anterior, ¿no? Pero igual ya me spoileé un poquito con lo que me estaba enseñando Jesse. Ajá. Entonces, ajá. Pero se pone bueno, se pone bueno. Sí, se supone que el Stardew Valley sí tiene buena historia y desarrollo. En Game Pass porque soy pobre. Pues está bien, ¿eh? Donde sea. Pues si te quieres unir, estás invitadísimo porque en esta nueva versión se pueden hasta 7 jugadores. Bueno, 8 jugadores contándome. Ocho, ajá, ocho. Pero lo tiene Game Pass en la compu, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, no entendí si lo tiene en Xbox o en la compu. Ahora que lo pienso, Eso con no lo que sé. pagué el Game Pass, pude En la comprar el compu Stardew también sí se Valley. puede. Con Sí. el coso del Xbox. No hay problema, no hay problema. Mira, eso poquito a poquito, o sea, prácticamente lo que ocupa. Espérame, perdón. Yo un salivero y no me muteé, perdón. Ahora sí. ¿Qué era lo que hacíamos la otra vez? Y de hecho ¿Estábamos la otra vez pescando estaba en gelatinas o qué? descuento. La vez pasada creo que era lo de los caminos, supuestamente, ¿no? Yo ¿Te estaba acuerdas, haciendo Kelly? camino hacia la casa de Sanros. Yo ando en la mina ahorita. Ando en la mina juntando piedra yo también. Ocho, sí, eso era lo que más me emocionaba de la actualización. Así que hay espacio para todo el stream aquí. Venid a jugar. Si quieres jugar, me dices para en Discord ponerte el rol de granjero y que puedas ver el canal de texto y unirte al canal de voz. Guau, 10 de 10. Concert A para presidente del mundo. Él sabe lo que necesitamos. Y luego lo ponemos de presidente y paga un Stardew Valley para todos con nuestros impuestos. Oye, eso está muy bien, ¿eh? Voy a vender esta bellota. Bueno, tirar.
Porque hidrogel básico en la cueva. De hecho había creo que unas geodas por ahí. ¡Uy! ¡Que me desmayo! Que me ando desmayando. Cuídenme. Cuídenme. Mira, no sé si conozcas a la cantante Aurora, pero mi monita está basada en Aurora. A ver, ¿cuántas piedras recolecté? Son muy poquitas, pero... ¡No! ¿Qué hice? ¿Ustedes visitan el campo abajo de Marnie? Poquitas veces. Casi nunca. Hay una puerta. ¿Qué? Dice, solo un maestro de los 5 caminos puede entrar. Y me parece 0 de 5. ¿Es nuevo? Sí, es nuevo. ¿Qué? Sí. Yo quiero ir a ver eso. Hay un árbol nuevo en la casa de Marnie. Que... Y ahora nos acabamos de enterar que hay una puerta. Voy a tardar en llegar. Si quieren ustedes, denle. Por mí no hay problema. Yo tengo que llegar a dejar unos objetos y ya me voy a ver eso nuevo. A ver. Tengo que pasar el nivel de este, matar babas, para llegar al nivel 15. Entonces, voy a aprovechar que ando aquí. ¡Ay, y mira! Hay cartelito de texto. Ojito. Y tu casa ya viene con un vestidor. Es lo más útil de este mundo. Demasiado útil. Espera, bueno, no sé si ir a comprar. Voy a ir a comprar primero unas semillitas con el Pierre para hacer el centro cívico. Ah, ¿ya vieron lo que hay en el centro? ¿O no salió todavía? No sé. Nos quedamos de que ya llegamos al centro cívico, ¿no? Eso sí lo hicimos la vez pasada. Sí, ¡ah! Y fuimos a lo del mago, a que nos diga. Creo que ya cerró. No te vayas. A ver, creo que sí habían dado... No. No tiene... No tiene lo que necesitaba. Bueno, voy a comprar 5 chirivias. Y luego veo si puedo conseguir el fertilizador de excelencia. A ver, voy a ir al centro cívico ya que estoy ahí. Y luego voy a lo de Marnie. A ver, ¿qué hay de nuevo en el centro cívico? Yo veo todo igual. Yo veo todo igual. Un centro cívico destruido. ¿Y el lote de recolección normal? ¿Qué cosa quieres que veamos en el centro cívico? También esta es la misma sala. Jibit, no veo nada nuevo en el centro cívico. No, pero es con la mano. ¿Eh? Lo que yo decía es abajo de Marnie, el campo abajo de Marnie. ¿Como yendo a la cloaca prácticamente? Sí, sí, por ahí. Ajá. A ver. Vamos a ir para abajo. Aquí está la cloaca. A ver, voy. Fíjate la parte de la derecha, si ves una puerta rara, escondida. Y sí, de hecho, a ver, ¿están abajo? Una puerta escondida. O sea, a la salida de la cloaca, no a la entrada. A ver, voy para allá. O sea... O vengan abajo de la casa de Lea. Para acá, Lore, para acá. Ah, la puerta que decías. Unos gusanitos. Mira, esos son los gusanitos de toda la vida. Pero hay otros gusanitos verdes más largos.
Creo que es para acá, Lore. Ah, de hecho, si te acuerdas, puedes poner el mapa. Ah, es cierto, se ven nuestras caras. El mapa ya es más preciso. Acá abajo. A la vez, ya corrió mucho el Jivet. El Jivet. Acá ves. Está de hecho, de la creo que no he ido, ¿no?, por mis botitas. Pero no tengo hacha para el arma. Son los maestros, ¿verdad? Ah, ok. Ay, yo tampoco tengo el hacha. Y un para acá. Pesos de granjero. No tenemos hacha. Acá atrás del árbol, mira. Aquí ahora. ¡Ah, pero esa sí estaba! No, esa no. Sí, yo creo que ya la había visto. O tal vez la vi en un TikTok. No sé. ¿Para cuándo Stardew Valley 2? Pues va a salir el Haunted Chocolatier, que es como el siguiente proyecto de Concerned. Que va a ser como de un chocolatero en un pueblo embrujado, creo. Pero no me preguntes mucho porque realmente no he investigado al respecto. Ah, mire, Nauritz, aquí está un gran árbol nuevo. ¡Tarán! Está bien bonito. Está precioso. Pero estaría chido que hicieran otra expansión. En unos... pues, ¿qué será? En unos 2 años, tal vez. 3 años. Para que te dé tiempo de aburrirte de la nueva actualización. A ver, podríamos hacer un camino aquí todo accidentado a la casa de Sanros. Ey, ¿por qué todo accidentado? Agarrar mucha piedra. Yo tengo 90 de piedra. Yo ya no tengo mucha piedra. Es que tu casa, no, para hacer un camino recto... curvada. Ajá, hay como ya, troncones y así. Yo pensé que me lo iban a poner así todo feo, nomás porque acá... O sea, lo ideal sería como aquí, y luego hacerlo así derecho, 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 derecho. Sí. Pero pues nos absorbe esa piedra. Pues de mientras puede quedar, y ya esa piedra la podemos quitar después, o ya la puedo quitar después, ¿no? O acá, incluso. O hacemos una curvita a la piedra. Pero bueno, esto es solo para conectar todos los puntos importantes de la granja. La aurora, no sé por qué se me hace bien curioso. Está bien padre. Ahí está. A ver si alcanza. Muchas gracias, qué amables son. Faltaron. De hecho, tengo piedra acá en mi casa. ¿Por qué si el Minecraft es tan bueno no sacan Minecraft 2? Es que en el Minecraft se puede hacer mucho mod, ¿no? Es como que muy versátil. Hay bastantes mods como para sacar un Minecraft 2. O sea, no es necesario, pues, más que nada. Creo que es por eso. Sí. Pero creo que solo mostrando que Stardew Valley es superior. Stardew Valley es superior, todos lo sabemos. Uh-huh. Es el mejor juego de todo el mundo. Es que si Minecraft tuviera la interacción con los aldeanos un poquito más arriba, o sea, que si sí lo hicieran como un... que tengan diálogos. Ajá, que tengan más como el tema también misiones secundarias, no importa si son casi casi la misma, pero que haya más interacción con los mismos aldeanos, créanme que Minecraft va a subir un poquito más. Sí, sí le falta. Desde mi punto de vista. Sí le falta más guía, ¿no? Para todas las personas que no tienen tanta creatividad como uno. Que de repente llegan a Minecraft y dicen, ¿y qué hago? ¿Qué? ¿De qué se trata esto? ¿Dónde está la historia? Falta alguien por aquí. Falta alguien de darle... Jivet falta. ¿Eh? Ah, Sanros. Pórtate bien. No me sale nada. Esperen, es que está cargando. Hoy no sé por qué mi computadora está un poco lenta. Más de lo de costumbre, pues. Pues podríamos recolectar cosas del centro cívico. A ver. Un rábano, una flor, un de este y eso. Ok. ¿Qué tengo yo? Creo que tengo rábano. Yo tengo... rábano silvestre,
Hace falta el nabo, creo. El nabo y el diente de león. Creo que tengo también. A ver, voy a fijar. Tráetelo. Tengo un diente de león y... ¿Nabo? ¿Puerro será? El puerro es el que necesitamos. Ahí está, lo llevo. Ah, mi papá me dio dinero. Qué grande es la vida. A mí unas papás? Galletas. Bueno, que con amor, pues. Hay preferencias. Pero no somos hermanos, ¿o sí? ¿Le lore va a hacer que vamos, que somos hermanos? No, hombre, me mandaron galletas. Peleando por el terreno. Ok. El abuelo. Me gusta. Ya que es una granja capitalista, creo que el capitalismo nos puede separar perfectamente. A ver, vamos a dejar por aquí. Dejaste tu vida, Godín, para pelearte lo, con ¿lo los pongo terrenos. En el centro o lo querés llevar vos? No, tú llévalo. Voy a dejar mi narciso que le quería dar a la Lía. Aparte de quitarle el terreno, le voy a querer quitar a su amor. ¿Qué clase de hermana soy? ¡Hola, Icarus! Buenas noches, mi doña. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Aquí andamos jugando el legendario, el sin igual Stardew Valley. Ok, podemos hacer la recolección de... Creo que una vez que se hace ese primero... Salen como oigan, todos los demás. ¿Pueden hacer un espantapájaros? Todo nice, sí. Sí, yo hice. Ah, pues. ¿Qué necesitas para el espantapájaros? 50 de madera, un carbón y 20 fibra vegetal. Va, a ver. Pero no abre hoy. Puedo agarrar aquí. Todo nice, esta semana fue full Stardew, sí. Esta semana, y de hecho el miércoles nos vamos a dormir súper tarde por jugar Stardew Valley. A ver. Un carbón. Ay, me falta madera. Sí, cierto. Bueno. Sí, llevo las cosas, ¿me podrías ayudar a hacer un espantapájaros? Por favor. ¿El qué? Ah, que si me podrías ayudar a hacer un espantapájaros, si es que... Sí, sí. Ya se desbloquearon los demás. Va. Ay, ya... Ahí se lo dejo un emo. Eso. Ya saben... ¿Se acuerdan que les decía que me salió un cuadrito que decía ahora tienes cosas en las que pensar? Ah, sí. Creo que es de que ya encontraste algo para hacer una misión al centro cívico. Porque siempre que me salía eran cosas que no tenía ni eran cosas que podía echar en el centro cívico. Esa es mi teoría. ¿O tú sabes algo más, Jibet? No, yo no sé nada. Yo no sé nada. A mí nunca me salió. Ah, es que a lo mejor solo le sale al host. ¿Dónde está Lía? ¿Dónde está Lía? A ver. Para eso existe la wiki. Lía Stardew Valley. Estos son algunos resultados. Ey, pórtate bien, es niña la Lía. No es tuya, ella le pertenece a ella nada más. Ella me pertenece porque yo le voy a dar todo mi corazón, le voy a dar todos mis terrenos, le voy a dar mi terreno. Este terreno es mío. Y de Jibet, porque Jibet también me va a ayudar a hacer un espantapájaros, entonces de Jibet también. Pero si tú me quitas a Lía, no es tuyo. ¿Tienes un cofre por aquí? No, pero lo puedes tirarme las cosas. Ah, bueno, sí. A ver, no debe estar muy lejos de su casa. Ay. A ver, ¿por qué no lo puedo tirar? Penny, mi mujer. Ajá. Mira, Naori, otro Penny Lover. Hace poquito. Ah, mira, aquí está. A ver, hola. Voy a acercar un poquito a ti. ¿Cómo estás? Falta la madera. Sí. Esta mañana he pisado sin querer un bicho. Sí, lo agarraba yo sin querer. Es un regalo muy bonito, gracias. De nada, preciosa. Yo sé que no nos conocemos, pero... Tú y yo somos uno mismo. Wow. Ahí está, muchas gracias. El vicio... Ay, la verdad es que sí es muy enviciante el Stardew. Sí me dan ganas de ya no hacer variedad.
en ningún día y hacer puro Stardew Valley, pero tenemos cosas que terminar, como el Celeste y el Hollow Knight y las cosas que estábamos haciendo en Minecraft. Así que tendremos viernes de Stardew Valley Expanded, tendremos lunes de Stardew Valley con mods y el miércoles va a ser el amado miércoles random. Juiz Penny, a ver si me enamoro. Ah, bueno, ahorita te la muestro. Lástima que ahorita no tenemos la parte de los mods. Compartimos las semillas que me dio. 10 para cada uno. Gracias. Semillas primaverales. Ahorita te muestro la Penny. Penny es la maestra del pueblo. Le gustan los niños, su mamá es una alcohólica. Muchas gracias. Es una chica que le gusta leer. Chica intelectual. Creo que es la chica más intelectual del pueblo, ¿no? La Penny. Penny se merece el cielo. Sí, es buena. Vamos a hablar con ella a ver qué tal. Yo digo que un dominguito de Stardew Valley también me sirve. Tú quieres que streame el domingo, ¿verdad? Pero es que ya no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Igual cuando esté en Valencia, igual, quizá el fin de semana haga stream. ¿En Valenciaga o qué? Cuando esté en Valenciaga. ¿Cómo le gustan los niños? ¿Problemas familiares? O sea, de que le gustan los niños, de que enseñales, pues. A ver, ¿dónde está la Penny? Hoy es miércoles, seguramente le está dando clase a los niños. Y yo soy su marido. Naori. Ya, también se la quiere apropiar. No se pueden apropiar mujeres. Mira, ahí está. Aquí no tenemos escuela, pero hago todo lo que puedo por dar a Vincent hijas una buena educación. Oye, estabas hablando conmigo. Es que ya se le fueron los chirpayates. Todos los niños se merecen la oportunidad de tener éxito. Hace es muy buena en matemáticas y lectura. Vincent es muy bueno en fin, tiene una imaginación muy activa. Mira, sí le gusta platicar, ¿eh? Es platicadora. Se ve agradable. Yo quiero stream diario. Hola, Penny, agradable mujer. Es agradable, sí. Creo que la menos agradable es Hailey. Pero ya una vez que le das regalos, ya se vuelve otra persona, completamente diferente. Y una sola pieza en todas las colecciones. Yo sé que suena mal, pero tiene buen desarrollo de personaje. Además, no es tan superficial como uno cree. ¿Qué es eso? ¿Has encontrado? Extraordinario, es muy antiguo. Sí, ya. Quiero regalarle esa vértebra. No me sirve. Bueno, quién sabe, porque con las actualizaciones, la otra vez vi que el Terraria y el Stardew Valley hicieron una colaboración. Y hay una arma del Terraria que yo no sé cómo se llama esa arma, porque no he jugado Terraria, pero es como una espada con un gatito. Se puede hacer acá, pero yo no quería spoilearles. Sí, se puede hacer acá con uno de los objetos estos perdidos. De los objetos que puedes donar al museo. ¿Cómo se llama la espada? Miau no sé qué, pero empezaba por miau. Era una espada con gatito. Está padre, yo sí le quiero, la verdad. No sé cómo se obtiene, porque hasta ahí me spoileé. Pero sí. Forjando un futuro, fabrica un horno, construye un silo. Nivel 1 de agricultura. Ahí va Clint, el herrero. Vamos a hablarle. Buenas, ¿qué necesitas? Nada, solo te estaba saludando. Se atacó. Ay, mira la Abigail. Hey, anoche cenamos un par de ejemplares de chirivia que vendiste en nuestra tienda. Supongo que se estaban estropeando y mi padre no quería que acabaran en la basura. Por desgracia sabían un poco mugre. Híjole, ¿me estás diciendo mugre? Bueno, perdona, si no estoy un poco gruñona, no dormí mucho anoche. Por dos.
¿Qué quieres? Abigail tiene, necesita su espacio. Es una chica que le gusta su espacio. Pero nosotros ya tenemos los ojos puestos en Lía. Y de hecho, yo creo que Aurora se va a dedicar a conquistar a todos a ver qué pasa. Va a ser poliamorosa. Poliamorosa full, a ver qué pasa. Porque no hice eso de portarme mal en mi otra granjita. ¡Ay, el perrito! A ver, ¿qué más podemos hacer del centro cívico? Ya tengo chirivias. Falta ese. Ya tenemos. Ah, no. Sí, ya tenemos huevitos gran XL, ¿no? De pescados, pues eso ya será Sanros. Él es el que está haciendo los pescados. ¿Cómo, cómo? Tú tienes pescados, ¿no? Sí, o sea, ahorita ando pescando. Para que sueltes los pescados que se necesitan en el centro cívico. ¿En centro? Ah, no, no son pez, no son huevos XL. Ahorita, a ver, ahorita pongo. Son huevos con estrella dorada. Todavía nos falta un poco para el XL. Creo que lo que conviene es ahorrar para fresas para el día del festival, ¿no? Creo que las fresas son el cultivo más caro. La cinemática de Linus. La cinemática Linus Mapache Cholo. Alimañas inmundas. Creo que cambiaron un poquito algunas palabras. Ah, sí. Puedes hacerle un favor a este viejo y puedes ir por mí a espantar esos mapaches que allá detrás de la esquina no paran de venir a molestar. Gracias, solo voy a pegarles tal susto que no vuelva nunca más. Y a uno de. ¿No eres un mapache? No, se puso triste. Era yo, lo siento. Se está haciendo tarde. Apúrate, Linus. Si es asqueroso, no es una lástima que la comida se eche a perder. Si es ilegal, es propiedad privada de George. No de, pero debería seguir, conseguir trabajo y dejar de vivir a costa de los demás. Yo siempre diré que es una lástima que se eche a perder. Yo no siento mal por lo que hago, no hago daño a nadie. Pero siempre he visto qué pasa. O le hubiera puesto de que no, pero es propiedad privada de George. Pero es que sí me gusta el resultado de esta. Porque al final, pues ya van a ver. De lo que hacías, Linus. Vamos, Linus, que me voy a desmayar. Porque siempre encuentro cinemáticas justo a la hora de que me voy a dormir. De hecho, ya es muy noche, ¿eh? Oye, en este no le ofreció comida. Creo que lo regañó. Ya ni pude poner atención. Porque al final tiene cara de triste. Me tocará poner atención la siguiente vez que juegue con. Creo que con novio todavía no me sale esa cinemática. Lo más, yo lo que quiero es tener una mochila. Lo primero que es lo más a gusto en Stardew Valley es tener tu mochila grande. El librero estaba allá en el pueblo. Ah, sí. Córrele, córrele. He perdido mi hacha. He perdido mi hacha preferida. Ah, mire, ¿vamos a hacer lo de la hacha o qué? Ya le dije lo del librero. Sí, ya nos dijiste lo del librero, de que, de dónde está. Pero ustedes se fijaron,
Que, bueno, creo que no estaban viendo la cinemática ustedes. Es que fui con Linus y le dije lo que siempre le digo, pero no se puso feliz. Tenía cara de tristeza, no sé qué le dijo Gus. Normalmente le dice que no quiere hacer que nadie pase hambre en su pueblo. Ah, sí, creo que porque lo vio rebuscando en la basura. Ajá, pero... pero al final creo que... creo que le dijo, tipo, que se pase por su tienda en vez de rebuscar. Que no tenga miedo o vergüenza. Ah, o ya, así ya. Recuerdo. Según yo, solo está penado. Ah, bueno. Uno ya que sabe dónde está esto, ya no pierde el tiempo buscándola. Según yo, solo está penado. Ah, bueno. Entonces no le dijo nada diferente. Pero le hubiera puesto de no deberías de buscar en la basura de George. A ver si, si luego ya deja de buscar. Oye, en la me, basura. Me preguntan si haces directos. ¿Haces directos, Jared? No. O sea, hago el... directos en el canal de Ale. Estamos juntos. Ah, va, va, va. Como aquí hace colaboraciones sin ser streamer. Va, va, va. Mira, Jive, ya tienes pero... público. Ya tiene gente interesada. El librero hacer, está... pero mi internet no me deja mucho. Ah, ya. Yeah. Es atrás de Yoya. Ah, va, va. Voy para allá. De hecho, de paso, ahorita voy a dejar los peces al centro cívico. Hola, Erwin, o Ernin Weevil. Qué bueno que regresaste al stream. Ni te saludé, perdóname. Perdona mi descortesía. Hola, Robin. Aquí te traigo tu hacha. Casi me cortó un dedo del pie el otro día. No sé por qué, pero esperaba un beso de Robin. Oigan, no sé si han visto el librero, pero está caro. A ver. Sí. Yo les dije que revisen atrás de él. A ver, a ver. ¿O no? No. No. Pero ya nos lo dijiste. A ver. Regresé, revisen ya bien. Había venido ah, no, antes. No, igual no podemos. Según yo sí, viniste la vez pasada, el miércoles o el lunes. Como que recuerdo no tu usuario. No podemos porque necesitamos hacha fuerte. Ah, ¿el hacha grande esa? Sí. No, no, veré. Entonces después. Sí, sí, sí. Ahí para mañana. Así no, no. Mañana no, mañana no. Y no, ¿qué andas haciendo, Aurora? Voy a ir a ver el librero. No, no te voy a cantar. No he afinado la voz. Ah, no. La otra vez canté y mal. ¡Ay, qué bonito está el librero! ¡Me encanta! ¿Cuál hacha...? Para quitar una esto. Un hacha de oro, creo que es, o de plata, no sé. ¿Para qué? Para quitar el tronco de arriba, porque hay un caminito secreto. Arriba del librero. Trimestral de combate. Lee esto para ganar algo de experiencia en combate. Semanal del leñador, camino del viento, volumen 1. ¿Estos serán las cosas de las que tienes que agarrar maestría para entrar a la cueva esa, a la puerta? Sí. Yo finjo que no sé, pero lo sé. Mira. El Jiven Guru de Stardew Valley 1.6. Bueno, en mi caso estoy en primero de otoño. ¡Ah! En el año 1 de otoño. Vas muy bien entonces, Ernin. Sí, de hecho hasta te dije que si querías jugar con nosotros. Creo que la otra vez te dije, pero ya no nos contestaste. Ya no nos contestaste jamás. A ver, si mal no recuerdo, aquí hay algo cool. Miren lo que me hallé. Te reíste como rey de Clash. Mira. Ah, a ver, presta. Según yo, solo hay uno. No, nomás pude conseguir un pez. ¿Un pez de todos? Sí. ¿Me lo prestas? Eso es para una tarea. Todos lo quisieran, el beso de Robin.
Sí. Dije, te traje un hacha y no me vas a recompensar con un besito. Ay, es cierto. ¿Qué? Tengo que entregar el hacha. Ah, también tenía papa. Bueno, no importa, la traeré cuando nazca la coliflor y las chirivías. Es que ya ando avanzado, pero esto es a iniciar otro juego. Ah, está bien. ¿Quieres dedicarle el 100% a tu granjita? Ah, mira, y hasta tiene el letrerito del librero, no me había fijado. Busca un cazador de babas que elimine cuatro babas verdes. Ah, esto me gusta. Doble misiones. Excelente servicio. Tengo dos perfecciones. Ojito, ¿cómo que tienes dos perfecciones en tu primer año? ¿Qué? Ernin, ¿pero cómo? ¿Eres un estudioso, un letrado de Stardew Valley acaso? Yo creo que voy en el 3 y nada más alcancé una. Una. No, tres velitas. Nada más. Dejar esto aquí. Y este lo pondremos para que cuide el de este del perrito. ¿Dónde está tu agua? Ah, mira, si tienes agua. Aquí, va a velar tu de este. Mira, Givet. Mira. Oh, ¿ya lo encontraste? Sí. ¿Hacía falta la nota o se puede así nomás? No, se puede así nomás. Todo lo que está en las notas secretas ya los puedes obtener. Eso es como para que lo descubras en el juego. Pero siempre están disponibles. No de primer año, una perfección es una partida al 100%. Oh. ¿Por qué agarré ese nabo? No, ¿qué hice? Bueno, ya que. Hice lo que hice. Es que según yo, te dan una estatua de. Ah, porque la perfección. Ah, sí, cierto. Alcanzar la perfección es cuando terminas el juego, sí, cierto. Es que como nunca lo he terminado, por eso no sé. No sé en qué termina. Ahí está. Pero mira, ojito, dos perfecciones. ¿Pero en qué año entonces? Ya no te entendí. ¿Por qué dice estoy en uno de otoño? ¿Cuántos años ¿En cuántos años alcanzaste la perfección, Ernin? Hola. Tu marido no te valora. ¿Qué tal va el negocio de la granja? Es temporada de chirivías, ¿no? Debe de ser muy relajado trabajar fuera de con las muchachas. Se ríe. ¿Puede gratis eso? O así decía. O hay rencor. Es que se sabe, se sabe. A la Es un secreto a voces, me lo dijo Marnie. Mira, me dieron gelatina de río. ¿A poco sí? Te dan una estatuilla de esquirlas prismáticas. Nunca la he tenido. Sí la he visto en TikToks, pero no, todavía no la he conseguido en mi granja personal. Es que tengo como tres, cuatro granjas que empecé. Eso describe mi forma de ser. Empiezo muchas cosas y me cuesta. O sea, sí termino las cosas, pero me tardo más por empezar muchas cosas. ¡Oh! ¡Miren! Me salió un libro de habilidades ¿Lo en encontraste? la mina. ¿Tienes nuevas ideas en las que pensar? A ver, ¡Oh! precisamente. Si le das como para comer, te lo lee. Sí, ya me lo leyó. Pero a O ver. sea, que te sube nivel o algo así. Te da Algo algo así. especial. Pues solo me dijo que tengo nuevas ideas en las que pensar. Ok, Pero suena no bien. he averiguado nada. ¿Qué es eso de la. Ah, no. Scooby-Doo, papá. Era uno de árboles. Pero Como de que recolecciones, ¿sí? no me siento diferente. Pues aún no, aún no. Pero salió una cinemática cool.
Yo diría que mejor lo hubiéramos duplicado. ¿No se puede o sí? No sé, la verdad no estoy seguro. Creo que Jesse sí sabe cómo, pero ahorita no está Jesse. Jesse sabe muchas cosas. Jesse sabe cosas. Dice... Y gallinas doradas. Yo quiero tener las gallinas azules que te dan hablándole a Shane. Surión. En mi primera partida fueron unos 12, 13 años, pero pues era la primera. Ojito. 12, 13 años jugaste en tu primera partida. ¿Te imaginas 12, 13 años reales? Reales. Yo sí, yo fácilmente pudiera ser. Creo que ya casi alcanzo esos en LOL. Nada más que no lo juego tan seguido. Ya, te rehabilitaste, es lo bueno. Ya. Nah. De hecho, antes de empezar esta semana me daban ganas de jugar LOL en vez de estar de un balillo. ¿Qué me está pasando? Habla con Lewis. Me faltan 4. Ahora vamos a probar una teoría. ¿Me habrán contado las 5 babas que ya hice? Yo creo que sí, ¿no? A ver. A ver, a ver. ¿Iniciación? ¿Sí? 5 de... ¿A poco solo me pidieron 4 babas? Ay, de hecho, a ver, voy a aprovechar que tengo energía. Voy a cultivar poquito. Chequeando aquí. Dice... ¿El arroz no se tiene que mojar o sí? Si tiene un charquito, si tiene un charquito, no hace falta. Si no tiene charquito, sí hace falta. Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi. Tienes que sembrarlo cerca de agua para que no haga falta regarlo. Ok, okay. De hecho, aquí lo voy a regar entonces. Y sale un charquito. ¡Ay! Su pana. La más corta, 7 a 8 años, creo. Mira. Está. A ver, aquí está. Cuando te sale ese mensaje, significa que subiste un nivel de alguna habilidad. Wow. Tienes cosas en las que pensar. Es porque subiste un nivel. Yay. Oh, no. Ay. ¿Qué prefiero? Oh. Encerradita esa baba. Oye, yo te liberé. ¿Y ahora quieres pelear? Qué barbaridad. ¿Qué prefieren? ¿Tomarse de un pre... no, tirarse de un precipicio? ¿O tomar chis de perro? Pues tomar chis de perro, ¿no? ¿Tomar qué? Chis de perro, es que es un video. Es un video. Chis de perro. Es que si te tiras de un precipicio, pues ya te quebraste varias cosas. Y tomar chis de perro, pues lo puedes vomitar, ¿no? ¿Ves? Big Mog dice que se tira, yo también me tiro. Es que no, tengo que pasar el video para que lo entienda. Está muy bueno. ¿Por qué? No, me voy a desmayar. No, ya. Nuestro... Ah, no, tu dinero. Ah. Le jugué al... Al más chido. Pues te sale este mensaje. Ah, sí, eso ya lo leí. Gracias, Hermin. Gracias por tu sabiduría. ¿Sabe por qué suena raro en mi casa? Creo que está... Ay, ojalá estén haciendo un pastel o algo así. O están inflando un corcho. ¿Quién sabe? Una de dos. O va a haber un pastel o va a haber un colchón inflado. ¡Mis ahorros! ¿Te sacaron plata? Sí. Ahorita voy a averiguar. Creo que 100 nada más. Ah, mañana es el festival de huevo, me dice. 155, bueno. No fue tan worth porque solo voy a ganar 100. No, 205. Ah, no, sí, sí fue worth.
va a ganar primero. Se recupera. ¿Ya pusieron papas en el centro cívico? Sí. Hace falta coliflor, las 5 chirivias finas. Y no me acuerdo qué otras cosas. Creo que algunos peces sí los tenemos que hacer ya. También. Porque nada más esos son estacionales. Ah, sí. Mi regadera. Hoy qué haremos. Creo que nada más regar. Ya saludamos a Scooby-Doo papá. Vamos a regar su platito. Va a saludar a los chicken tenders. Hola, hola. Hace falta como... Me hizo falta... hacer el cultivo más cerca de un cuerpo de agua. ¿A quién? A mí. Ah. Me queda bien lejos, tengo que ir hasta allá. Yo ya me crecieron mis judías. Ya las puedo poner en el centro cívico. Me quedaré con una. Porque una no es ninguna. Ok. Hoy no es la reina de la salsa. El perrito corriendo con la tras la pared. Soy yo en Halo. Gracias por el estiramiento. Estírense, enderecense. Oli Juan Pablo, Oli Matías, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Bienvenidos al stream. ¿Dónde está Lewis? Hola, adiós. Hola, adiós, Beto. ¿Cómo nos has ayudado con nuestro problema de babas? De nada. Usted es un inútil, ¿verdad? Me he cargado mucho los pantalones. He intentado atrapar esos. Ey, recuerdo a mi padre ha hecho un basilisco cuando llené de baba de color rosa chicle. ¿Qué? Recuerdo a mi padre hecho un basilisco cuando llené de baba de color rosa chicle mis nuevos pantalones de Sarga. En fin, disfruta de tu recompensa. ¿Hay babas rosa chicle? Espero que todo vaya bien por la granja de los miados. No soportaría verla toda seca. ¿Quién pasó por aquí? Bueno, vámonos a la mina. Y a ver si podemos conseguir un regalito para la Lía. ¿Qué regalito podría salir? Un narciso. También creo que le gustan los honguitos. También pudiera salir un honguillo alucinógeno. Creo que le gusta la buena vida a la Lía. Ay, pero ¿dónde están las...? No, es que no es aquí, es en regalos. En el nivel 10 yo ya no. Mis botitas, mis primeras botas. Mi primera chamba. Ah, ya tengo unas botas. Me da risa porque nomás dura un ratito el meme, ¿no? Son aerodinámicas. Sí, es que... Pero sí duró bastante. Sí, ¿no? Pues eso sí, eso sí. Creo que sí tuvo un ratito. Pero pues igual todos los memes duran un ratito y bye. Me asusté. Te asusta. Tengo que matar dos babas. Ah, ya casi. Yo también tengo que matar babas. Me hacen falta... una.
Ah, no, me pide 4. Pensé que me habían 2. Me falta acá una hay, a acá mí. Hay 2, mata una. Mira, pero ¿y si mato las 2 por accidente? Ayuda. Ahí está. Te la dejo. ¡Ay! Yo ya terminé aquí mi... Ahora lo que tengo que hacer es... Ay, ayer me estaba molestando un mosquito y me sentí así como ahorita en el estadio, vale. 20 menas de cobre y... Acá justo ahí, menas. 25 de piedra, ok. Que hay mucha mena de cobre. Acá hay escalera por las dudas. Ok. Vamos a hacer rápido también la mejora del pico para poder quitar esa piedra de la propiedad de Sanros. Y dejes de arruinar nuestra granjita estética. Ay, sí, espérate. Lo arruina esa piedra que no podemos quitar. Y una piedra no nos va a detener. No me va a detener la pobreza. A ver, pero está caro todavía, ¿no? ¿Cuánto cuesta subir una? 2000. ¿Cuánto dinero tienen ahorita ustedes? 1644. ¿Tienes más? ¿Cómo andas, No, no, no. O sea, dando poquito todavía. ¿Cuánto tienes? A ver. Yo ahorita tengo 2300. Yo siento que voy a ser la que tiene menos dinero. Porque las mujeres ganamos menos. El Stardew Valley, el patriarcado nos lo ataca. No se crean. Yo he pescado mucho. Hey. Yo me he partido el lomo de poner la granja estética. Y eso yo me he rompido. Me he rompido el lomo. Entonces, ¿cuánto dinero tienes, Jibet? Me gasté todo, 73. ¿Qué te compraste? ¿Te compraste semilla de... de col rizada? Ah, sí, hace falta. ¿Madre de las capturas? ¿Cómo que la madre de las capturas? Tengo que ir al gremio de aventureros, pero necesito cobre. No me saqué un moco. Lo juro. Solo me rasqué la nariz. ¡Ah! Suelta el cobre. Ay, cobre. Bueno, igual también necesito piedra. Ah, mira, aquí sí hay cobre. Cobre, 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 cobre. Cobre. También a veces en las piedras hay cobre. Pero parece que no vamos a tener suerte. Ah, mira, aquí hay otro. Ok. Ya no hay cobre aquí. ¡Ay! Odio esos. Chuchupana. Ahí está. Creo que el gremio de aventureros, ¿a qué hora lo cierran? ¿A las 8 o a las 10? ¿El de aventureros? Creo que sale de noche. Sí, ajá, hasta las 12. No. Abren tarde, dice. Y... creo que es hasta las 10. De 5 a 10 o de 3 a 10, algo así. No, creo que sí es más tarde. A ver. De hecho, en el mismo mapa creo que te debe. Sí, decir. En el mapa dice. Ah, sí, roto a las 2. A las 2 de la mañana. No, nadie se queda tan... Ellos no se desmayan, ¿cómo le hacen? Medianoche... Creo que incluso ampliaron el horario. Sí, ampliaron el horario. Antes no era toda la noche, yo me acuerdo.
De hecho, yo me acuerdo que sí era hasta las 12. Por ahí. Por ahí. ¿Cuánto tengo? Tengo 15, a lo mejor en mi casa tengo más cobre. A ver. Voy a buscar. Regalos. Ah. ¿Qué no tenía que ir al gremio de aventureros? No me dieron nada. Ah, ese es para que viera esto. Uno de 30 cavadorines y 9 de 80 insectos cavernarios. Tal vez me sirva comprar una. ¿Este cuánto da? 2 a 5 de daño, pero quizá me encuentro. A ver. Quizá me encuentro un arma por ahí. Vamos a dejar algún árbol en específico para lo del la resina y así. Pone, todavía no. No, lo que están cerca de tu casa, quizás quítalos o no. Ah, bueno. Depende de cómo quieras tu terreno. Sí, pues yo sí lo voy a quitar para agarrar más materiales, ¿no? Igual aprovechando que pues tengo poquita energía. También le gustan los dientes de león. Un diente de león. Es lo único que me faltaba. Me acordé de la era de hielo. Ah, ya, ¿eso de qué es? Me No, suena, le pero no pegué. lo suficiente. Ahí está. Ya tengo para completar un horno. Voy a hacer un horno. Ya hay un horno. Lo voy a poner en Voy a la proceder a mina. mi mingo. A ponerlo en la mina, pero ahorita nada más le voy a poner a hacer un lingote de cobre. Cooper. Ahí está. Usa tu horno para producir un lingote. Ah, mira. Listo. Me pude haber hecho más. Pim, 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 Ah, también le gusta el pim. puerro. Y el rábano silvestre. ¿Alguien? A alguien especial. ¿Alguien especial? Anillo resistente a filete de insecto. Ahí voy ganando. Ah, hoy es el festival, ¿verdad? Cierto. Ah, cierto. Voy ¿Competimos rápido. entre nosotros? Sí. El ¿Cómo que primer. competir entre nosotros? Por Ay, los huevos de Pascua. no. No era necesario decirlo así. Bien preocupado. No, esta semilla primaveral se me secó, pero ¿por qué? Tal vez es por lo que dijeron de que el suelo aquí no era el mejor para cultivar. Tal vez haya una probabilidad de fracaso. Hola, chickens. Bueno, ¿qué hora es esa cosa? Lo del Como a pueblo. las 9, yo creo, o 10. Ya tenemos huevos XL. Qué rápido. Ahora sí. Ay, de excelente calidad, ¿eh? A ver. Y de Justo hecho. necesitamos dos huevos así, XL. Y los dos. Los voy a guardar para llevármelos al centro cívico, aunque probablemente no me deje entrar al centro cívico hoy. Muy buenas noches, ¿cómo va esa granja? Muy bien, Sanfire, ya tenemos un caminito obstruido por una gran roca, pero se ve bien.
Ya tenemos huevos XL, ahí vamos completando poquito a poquito el centro cívico. Este Givet se gastó todo su dinero. Pero ahora tengo 343. Ah. Sanros es el más rico de los hermanos. Decimos que vamos a ser hermanos que pelean por el terreno. ¿Cómo que hermano? Vamos a ser hermanos que pelean por el terreno. Pero a ver, de hecho ya me voy a gastar el mendigo dinero por comprarme una caña de pescar, ¿eh? Yo hoy me hubiera podido comprar, ¿algo quieren comprar algo ustedes? Mi mochila. O algo así. Ah, no, sí. Yo estoy bien así. Yo sí voy a comprar fresas. Maldición. Yo ya voy. A ver, yo voy a ir por la parte de abajo. Yo por la parte de arriba. Les gané. ¿Qué es lo que va a pasar cuando pierdan? ¿Cómo esa? En otras palabras, ya tienen huevotes, ya tenemos huevotes. Me tengo que gastar mi dinero en semillas de fresa para aumentar mis profits. Yo creo que 1, 2, 3. Me alcanzaron 3. Yo creo que 10 pudiera comprarme. Yo no. con 5 se va a armar, yo creo. Se me hace que con 5 se hace y ya. Pinturas coloridas, ay, se ven bonitos, pero no. Ahí está. Estos eventos son para ya conocer a toda la gente, ¿no? Sí. Esta noche, boles llenos de hasta arriba de maíz dulce. Sí, todas fresas. ¿Todo en fresas, Anfire? Pero es que no tengo, nomás tengo para 20 fresas. Y tardan 8 días. Como la Pam que le echa un piquetito, como dijiste una vez. Yo digo que eso para pronto tener la mochila. Con 10 fresas, con 10 fresas se arma. Sí, con 10 fresas, no hay que ser avariciosos. Sí, sí. Luego, ¿qué tal si Sanros me roba mis fresas? No, yo todo bien. Yo la neta no ando ahí con cosas, todo bien. No, pero... no. Por rincón de que estoy dándole regalos a la Lía. Desde hace una semana. Tengo que hablar con todos los aldeanos. Hola, Lía. El ponche de fruta está más bueno que de costumbre. Yo lo hice. No es cierto. Vamos a conquistar a todos los solteros a ver qué pasa. ¿Te pusiste para la foto, Givet? Sí. Te queda bien, ¿eh? Ahí está. Ahora Heli y Alex. Creo que ya hablé con Harvey. ¿Por qué se va el doctor? Va a ser trampa, yo creo. Ah, pero él no juega. Ustedes me dicen cuando ya hable con Lewis. Para mí, yo ya estoy. Ok. ¿Tú, Sandros? Espérame, voy a hablar rápido en griega. Con esta gente que está por aquí. Yo creo que ya acá con no me todos. Deja sentarme en la silla. No, pero... no te deja. Voy a hablar de estas dos personas y ya. Va, así, súper rápido. Yo que ya. Muy bien. Sí, empecemos. Ok, a ver. ¡Ay! ¡No! A Jibet le tocó el lugar más privilegiado. Y está. La búsqueda anual de huevos. A ver. Y que los haya cambiado de lugar, ¿verdad? ¿Te imaginas? Oye, ¿te imaginas? No estaría estaría mal, bueno eso. Que fuera random. Cada vez que lo juegas. ¿Quién falta? Taradán, taradán, tan, 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 tan. ¡Ay, quítate, oh, Maru! No. ¡Ay, no, tardé! No. Hay uno. Okay, ya perdón. Te robé uno. ¿Cuál perdón? Quítaselos. No, me equivoqué. Ah, pensé que ibas a venir por este. Vete a dormir. A ver. Ay, pero es que no vi para dónde le dio Sanros. Vamos a agarrar este, vamos a agarrar estos que están por aquí también. A ver. No, ya me ganaron. Yo apenas.
No, te no, llevaste no, los vídeos. Deja de agarrar, deja de agarrar, Jimmy. Cálmate. Pórtate bien. Ah, no encuentro bien, ninguno. No encuentro ya ninguno. Ay, no, mi lugar ya, favorito. Voy 9. No. No. No, acabo de ver uno aquí. Ganó Jibes. Ahora veremos. Ah, bienvenidos a todos los que vienen con parte de Ashkid. Hola, Ashkid. Hola, bonita comunidad de Ashkid. Ahora que andaban reaccionando en su canal. Yo digo que saltemos el día. Nah, Jibes ganó. Gané. Es que estaba en el lugar más privilegiado. No, report. Debí de irme para abajo. Medio sombrero, no vale. Jibet. Pero sí están en el mismo lugar. Debieron de estar en lugares diferentes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ashkit? ¿Me están andaban diciendo algo o qué? Les estaba mirando de fondo. Ah, oli. Es que no me salían sus mensajes. Ando bien, buenas a todos. ¡Oh, en un podcast! ¿Cómo? ¿Cómo que anduvo de podcast? ¿A qué se refiere? ¿De que ella hace un podcast o reacción? Charlando. Charlaste un podcast. ¿Quién es Vane? La que comentó ahí. Ah, ok. Hola, Vane. Bienvenida. Con que tienes un podcast. Gracias por hacerle el shoutout, Juan Pablo. Stardew Valley, te amo. Es precioso el Stardew. Estamos viendo qué cosas nuevas tiene la actualización 1.6. Como Ane Vanecilla, ¿ah? Ojito. Y aquí anda Jibet. O sea, hicimos nuestro primer capítulo piloto. Ay, para verlo. ¿Lo van a subir a YouTube o algo así? ¿O va a estar en el bot? Gracias. Jibet, no, porque nos excluye a los que no tenemos Stardew Valley. Yo le dije, así no se lo quiere comprar. Ah, ya. ¿Que te lo regale, Jibet? Sí, que se ponga guapo. Ponte guapo, Jibet. No. ¿Cómo que les exiges tener Stardew Valley y no les regalas Stardew Valley? Sí, pues, ¿qué pasó ahí? Ya Jibes, y desde ese momento Jibes ya no quiso jugar. Por comprometerlo. Porque dice que si no, no será nuestro amigo, híjole. Ay, mira, te baneó el bot del carajo. Perdona el bot. Es muy sensible. Pero queremos al bot. A ver. Gracias por ese follow. Ay, ya no vi quién me dio follower. Esperen, qué mal streamer soy. Que no me sale aquí. Pero lo agradezco. Agradezco, persona bonita. Sé que eres una persona que tiene ojos, porque si no, no verías stream. ¿Y si no puede ver? Ah, puede escuchar los streams, sí, es cierto. Ahí está. Pero haberle dado comida al perro. Ay, muchas gracias, Vane, por el follow. Ahora sí ya vi. Tomen agua. A ver, Jibet es muy lindo. Ah, mira, ojito. Gracias. Y hoy nos dijo carajo. Pero tiene contexto el carajo. Es muy shy el bot, sí. Estábamos jugando Left 4 Dead. Ajá. En el Dali. Y era una situación complicada. Y tuve que decir carajo para que me escuchen. No te ponían atención. Cachetadas. Y necesitaba la atención. Pórtense bien, dada. Pero al menos no dijo Hugo. De nada, tengo 4 ojos. Ah, mira, por 2. O tendría que decir por 4. Si a mí me dice carajo, no me quejo, ¿eh? Mira, Jibet, ¿qué le diste a Vane? Acá en México decimos que si,
si alguien te hace muchos cumplidos o estaba enamorado de ti, decimos que te dieron agua del calzón o toloache. Que básicamente es un amarre. Pero agua de calzón es que te dieron un té con menstruación. Pero eso no lo sabía. Pero no se hace. La primera vez que lo escucho. No se hace. O sea, nadie, bueno, que yo sepa, no lo hacen. Solo es lo que cuentan las malas lenguas. Sí, no hagan cosas de esas porque están bien cochinas, la verdad. Pero el té servido, Sanros. ¿Tú qué sabes de menstruación? Si eres... No, te crees. No. Bueno, fuera que me pasaran esas cosas ahorita. Ay, si no pasa nada, no es cierto. Pero no. Pero es que dicen las malas lenguas que si eso no sale, se rebota el efecto y te pasa algo malo a ti. Sí, bueno, no, dice que los amarres... Los brujos dicen que los amarres no están bien. Y para que los brujos digan que están mal, ha de ser cosa fuerte. O tal vez es la forma de decir que no van a funcionar para siempre, porque a lo mejor y hacen cosas. Yo no sé, ¿ustedes creen en la brujería o no creen en la brujería? Esa es una gran pregunta. Tú no. ¿Y tú, Sanros, crees en la brujería o no crees en la brujería? Por ciertas situaciones posiblemente sí. ¿Te ha pasado cosas? Ajá. Chon, chon, chon. Cuenta, story time. No se puede. Hay cosas que se pueden y no se pueden contar. Ay, Sanros, son los streams. No le vamos a decir a nadie. No, ya sé. Solo a las 15 personas que nos ven. Es que hay un lugar a los 15. Bueno, esas 15 vengan a... vienen a mi stream. No. Si van al stream de Sanros y le dejan su follow, nos va a contar su historia. ¿Experiencia haciendo o te hicieron? No. ¿Cómo puedo decirlo? Solamente estuve... estuve en medio de esa situación, pero no fue directamente a mí. Pero ajá. Ya. Es lo único que puedo comentar al respecto. No me había fijado que en el tablero tenía como niveles de estrella. Ah, sí, eso es. Es nuevo, ¿no? Sí. Esto es para la puerta que necesitamos. Si van y siguen a Sanros en su stream, vamos a... Hay que hacerle un charado a Sanros para que nos cuente. Si nos cuentan, si te siguen. No. ¿Cuántos follows para que... Ah. No. Ay, me salió la cinemática de cositas, los niños. Como que... No, es que son temas. Pero lo dices anónimo, no dices nombres. Sí. No, es que... ¿cómo te digo? O sea, pero te da miedo si llegas a contar algo. Es que... Gracias por voy a el comentar al respecto. Si no, hay ciertas cosas, como lo mencioné inicialmente, a lo que dicen, es que ciertas experiencias... Con esas situaciones, o sea, en este abren caso, portales. Ajá, o traen mala situación, o sea. Te atraen cosas malas. Sí, prácticamente. Entonces, para dejar las cosas en paz, o por ejemplo, en estas situaciones, si están pasando por algo parecido, técnicamente lo que mejor pueden hacer es ignorar esa situación lo mayor posible. Ah. O sea, por ejemplo, a lo que dicen, si está pasando algo turbio en tu casa, no sé, algún rollo, un ente, cositas así, supuestamente, si le dejas de prestar atención, como que pierde su fuerza, ¿saben? Entonces, no sé. Lo he escuchado de muchas situaciones y así. Es como la película del Ghost, creo, el fantasma, un vato que supuestamente se muere... Pero quiere tener un contacto con su esposa. Ya es viejita. Entonces hay una referencia ahí de un fantasma que supuestamente está haciendo un desastre. Lo que quieren hacer es espantar a la gente, bla, bla, bla. Y como no lo logra, creo que se empieza a esfumar acá, tal cual. Entonces, he escuchado
y hasta cierto punto he pasado cositas que eso puede tomar sentido. O sea, no me ha tocado presenciar cosas así agresivas. Pero sí cosas que sí me quedaba como de qué rollo, ¿por qué esto, sabes? ¿Por qué entonces, esto pasa? Ajá, entonces, tampoco puedo decir como de, uy, sí, creo 100% en estas cosas, porque yo no he sido, yo no he visto esas cosas, obviamente. Pero sí estoy abierto como que a, ok, esto puede existir, ¿sabes? Como por ejemplo, una cosa que me contó mi papá, es que en la casa de donde vivían mis abuelos, pues está lejos de donde yo vivo. Está por el centro de Hermosillo, lo que es ahorita ya. Entonces, casa antigua. Sí, casa de las buenas, de las que empezaron a crear Hermosillo. Entonces pasa que de la nada, dice que estaba con unos amigos. Y que dice, oye, ¿hay alguien aparte aquí en la casa? Le dicen sus amigos, o sea, ya son grandes pues los amigos. No, porque, es que íbamos a pasar de que a un niño ahí, o sea, niño chiquito, de, no sé, súper, súper chiquito. Y otro de los amigos dice casualmente, así como, ese era un duende, no hay rollo. Sí. Entonces, días después, dice que se quedó a dormir el amigo ese, que dijo, es un duende. Se quedó a dormir en la casa de mis abuelos. Y dice que de la nada, el señor sentía como que le andaban jalando la sábana. Pero estaba completamente solo, pues. Entonces, ya como que dijo el señor, ¿sabes qué? Ya déjame de molestar a la fregada, ya vete de aquí, o sea, no te voy a hacer caso. Dijo eso y de la nada ya dejó de sentir esas cosas. Después me tocó hablar con esta persona y sí dice, sí, o sea, esas cosas simplemente las tienes que hablar firmemente, entre comillas, para que ya dejen de pasar. Obviamente no te vas a poner a gritar y así, y yo digo, ¿creo o no creo? Pero pues, muchas veces lo dicen de muy, muy seguro y es como de, te deja pensando, ¿sabes? Yo nunca he visto nada, nada de eso. He sabido de personas cercanas que les pasa cosas así paranormales, pero así no. A mí la brujería pues me resulta interesante. Pues... no creo, yo creo que es como la manera en la que algunas personas podían hacer su, pues como expresar el poder de sus pensamientos, que es como de alguna manera darle pues, sentido, ajá, ritualizar algunas cosas que son importantes para ti o así, porque lo que he visto en la brujería moderna no es como que crea que sí te va a servir, sino que es como trabajar con la energía que tienes y pues a mí eso es como prácticamente trabajar tu mente para que pues si estás pasando por un mal momento seas más fuerte y se te ocurran más cosas y si tú crees que lo vas a resolver probablemente puedas ver que confiando en ti vas a tener como un resultado, ¿no? Por ejemplo, por la atracción, ¿no? De la el cómo hacerte atractivo, mucha gente dice que es cosa de actitud, ¿no? Y yo creo que muchas cosas de la vida humana son cuestión de actitud y yo creo que la brujería que hacen es como eso, como ponerse en un trance como espiritual que los ayuda a tener la actitud correcta ante alguna situación que quieren solucionar, ¿no? O propiciar. Y bajo ese aspecto, pues me resulta divertido. Yo a veces finjo que soy bruja de cocina y me pongo a hacer disque. Me pongo a disque a hacer cosas y así como de voy a amarrar más a novio con estos chilaquiles. Por si les interesa, está la vendedora en el bosque. La vendedora, ojito. Pero sí, o sea, yo digo que esos temas, por ejemplo, o sea, cada quien está. Está bien si crees o no crees, o sea, mientras no te vayas al extremo de una u otra cosa, pues, no sé, yo pensaría que uno debería ser hasta cierto punto, abierto a ese tipo de cosas también. Ya si tú realmente te das cuenta de, ok, para mí esto no existe, no hay problema, ¿no? Mientras no empiezas a echar pleito, ¿no? Es el típico cosas que pasan en...
no sé, en Twitter o cositas por el estilo, que se ponen a pelear porque la gente dice que, ah, no, sí, yo vi a los fantasmas y la fregada, y yo de, no, yo no te creo más que pura nada, y empieza a crecer la cosa sin sentido. No sé si me entienden. Sí, el chiste es respetar los pensamientos de otros y así. Yo, o sea, de que, dependiendo de qué cosas sean, a lo mejor sí sirven. Por ejemplo, es que también es como mucho de medicina natural y como cosas de esencias y cosas así. Entonces yo creo que cierto efecto pueden tener, pero no un efecto así, es como sobrenatural. Eso es lo que no es creo. Es más placebo, creo yo. Ah, ajá, más placebo, simplemente estás utilizando pues alguna herramienta para las cosas, ¿no? Por ejemplo, las brujas curanderas que pues sí sabían de medicina, de plantas medicinales y esas cosas, alquimia, que pues sí, sí existen, ¿no? O sea, sí existen las propiedades de los de las plantas y sí pueden curar, ayudar en enfermedades. Y pues prácticamente es como, también si ves con este pensamiento mágico las cosas, también es como menos aburrido. Porque es, imagínate ver la medicina como, ah, maldita. Imagínense ver la medicina como algo mágico que antes no existía y pues te puedes curar, ¿no? Si lo ves como desde afuera, ¡ay, me muero! ¡Déjame en paz! Ay, casi me muero, perdón. Si lo ves como desde afuera, con todos los avances tecnológicos, muchas cosas parecen muy mágicas. Y pues también como verlo desde esa perspectiva se me hace cool. Tomen agua. A ver, ¿qué dice por aquí? Ya no leí el chat, perdónenme. Ah, Firu dice que no le salieron los mensajes. No. Quizás a otras personas les pasó lo mismo. Ah, quizá. Ay, se está haciendo tarde. Dice, creo que esas estrellas tienen que ver con la dificultad de la misión. Ay, sí hace falta, porque uno ahí bien perdidito aceptando cualquier misión y luego te pones a ver las misiones del primer año y dices, oye, esto está bien hardcore, no lo puedo hacer ni yo que ya sé cómo se hace. Pero no estoy seguro. Yo creo que sí, Sanfire. A lo monogatari, entre más creas o se hable de eso, más poder agarra. Sí, es que sí. Sí existe la sugestión, es algo que sí. Y lo placebo también existe. De hecho, se hacen grupos de control de para ver el efecto placebo en los medicamentos. Ahí creo que entra lo que mencionaste tú, el tema de la atracción, ¿no? Uh-huh. Atracción tal cual. Se podría decir también el tema de atracción de energía y extracción de ese tipo de cosas. Sí, es como ser pesimista y pues obviamente si eres pesimista y piensas que todo te pasa mal, pues vas a identificar todas las cosas malas que te pasan y todas las cosas buenas que te pasan las vas a minimizar. Entonces si uno es pesimista, pues atrae cosas pesimistas. ¡No! No vi la reina de la salsa, me la perdí. No, yo tampoco, me la perdí. No, y ya miércoles. No podemos regresar. El miércoles pasa en la repetición. El recalentado. Hay esperanza. Pues yo creo que otra vez vamos a jugar hasta las 11. Hasta que el cuerpo aguante. Sí, pero a las 11 ya. Esta vez no nos vamos a palpar. Es buena hora. A ver. Firwe dice, vine de la red. Ah, hola Firwe, llegaron mis mensajes, me salió un aviso. Sí, pues llegó ese mensaje de vine de la red. No salió, ah, hola. Perdón Firwe, no sé qué pasó con el Twitch. A ver, vamos. Yo un día más. Sí, así pasa, un día más. Y ese día más, y de repente ya es la medianoche, y tú, ¡ca! Estoy dejando mi vida a un lado por sacar esta vida de Stardew Valley adelante. Vamos a saludar esta a los nueva vida de Stardew Valley. Esto es lo único que necesita. Cuando ya haya realidad virtual, ¿se imaginan que hacer un juego así tipo Stardew Valley? ¡Qué chido! Así de que te metas en el juego tipo Shangri-La Frontier, estaría bien padre.
De hecho, hay una cosa que me llamó la atención y escuché en un video. Uh-huh. Y es como, o sea, por ejemplo, mucha gente, o nos pasa, por ejemplo, que muchas cosas son cansadas, ¿no? De que el trabajo, cosas estas por el estilo. Pero que últimamente uno termina buscando un juego que se dedica a hacer trabajo, ¿sabes? Te dejamos de escuchar bien. No. ¿En serio? Sí. Como no. Tapado. Ajá, como pero si hubieras tapado el micrófono. ¿Qué? Y no me he movido. A veces. Bueno, pero ya está bien. Ya nos puedes volver a repetir, porque no te entendimos. Ah, bueno. Que últimamente han salido de que un friego de juegos con referente a trabajo. ¿Saben? Como los simuladores. Como Stardew Valley. Tipo de camionero. Ah, como esos que jugaban de... Ajá, de supermercado. Sí, pero de que hay cuenta que mucha gente, me cansé del trabajo y últimamente lo que divierte más es jugar a algo. A trabajar. Sí. Pero es que en esos juegos de trabajo puedes hacer las cosas divertidas del trabajo. Es que lo malo del trabajo es cuando te empiezan a limitar como persona y a veces quieres hasta hacer cosas buenas para la empresa y te dicen, no, tienes que hacerlo así. No, estamos bien así. Ajá, o no empieces a hacer esto, o no seas tu cosas así, es como de por qué, o te trata mal alguien y no puedes contestarle al cliente. Y pues en estos juegos simuladores de trabajo, pues puedes hacer lo que se te pegue la gana. Ajá. Puedes chocar los carros, sí, puedes poner todo bien caro. Sí. No me acordaba lo molestos que son los mosquitos en la mina, ¿eh? Pero ocupamos derrotar 30. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por misión? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué elegiste la granja? Quiero ganar un montón de pasta. Es más real que vivir en la gran ciudad para seguir los pasos de mi abuelo. Quería escapar de mi antigua vida. La verdad que es más real que vivir en la ciudad. Ese es el motivo por el que vine yo también. Sé conquistar. No te vayas, Lía. Déjame a la Lía, por favor. Ella inició la conversación, yo no sé. Ya, pero... Tú le echaste el ojo porque yo le eché el ojo, o sea que me la quieres quitar. Yo ya dije que me voy a casar con todas. Y con todos. No. Los de la migra cuando los de la migra jugando Paper Please. Hay un juego que se llama Paper Please. Sí, está muy bueno. Yo lo tengo. ¿De qué se trata? Tienes que hacer de la aduana. Pero es tipo soviético en los 80, más o menos. Está y trae como una mini historia. Oh. Suena interesante. Hay uno que tengo muchas ganas de jugar yo, que es el Police Simulator. ¿Police Simulator? Bueno. ¿Ese de que se trata de policía? Tal cual, sí, tienes que arrestar a gente y así. Pero oye, es multijugador, pues. Se escucha muy versátil. Sí, sí. Encontré un libro perdido. Ah, no. A ver, déjame ver qué tiene. ¿Me lo prestas? No, está en lo de Gunter, creo. Ah. Es lo de Gunter. Nah. Bye, bye. Adiós, Matías. Ya iré a bañarme. Muy bien. Vas a andar fresquito. Necesito encontrar... ¿La Coca-Cola o qué? Necesito encontrar 5 cangrejos. Si ven a uno, me dicen. Yo sé más de centro 5. Yo también. Además, ya empezamos, creo, con el centro. Pero... No, yo me refiero a la Coca-Cola, me refiero a lo de la vaca, ¿no? Ah, ponerle a una vaca Coca-Cola. Ah. Sí. Es tradición. La Coca-Cola. Sino el Chuchacola. No me sale ningún cangrejo. Sí, correteando el loco ese. ¿Qué se cree, no?
Me salen cangrejos. No, pues ya no hice esa misión. Es que se me olvidó que la había aceptado. No, y tengo que ir con Demetrius. Seguramente ese se va conseguí temprano a dormir. Ah, mira, ya yo. Ni me acuerdo dónde conseguí eso. Me salió el primer rollo enano. Alabaré, alabaré, alabaré. Oye, ya no tengo. Ya no tengo energías de cualquier forma. Ando igual, ando en la ruina con la energía, la verdad. Es hora tengo de 15 de 270. Requiere carbón, dice. Échenme un taco, por favor. Un taco. Aquí había en el centro una señora que decía: taquito. Un taco que me regale para comer. Y mi hermana, una vez que estaba chiquita, mi hermana dijo: Ay, ¿por qué pide un taco? Está bien gorda. Siempre pedía un taco, siempre, siempre, siempre. Yo creo que por eso le choqueaba a mi hermana. Tu hermana bien ondeada. Como de, ¿por qué pide tacos? ¿Pero cuál de tus hermanas? No me acuerdo cuál de las dos lo dijo. Pero sí, era así como de, ¿para qué quiero un taco si se ve que sí come bien? Pues no le hacía sentido que pidiera comida. O sea, tiene sentido eso, pero... Le iba bien a la señora ahí Bien, sentada. bien roto, hermana. Le valió. A ver, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar? Vamos a buscar rápido. Yo quería hacer lo del cangrejo, pero me es físicamente imposible. Ah, ¿qué haces aquí? Vamos a buscar Scooby-Doo, rápido. papá. Oído. Oye, por cierto, ¿te pusiste el sombrero, Chivet? No, lo guardé. Para eso Pónselo al querías perro, ganar. pónselo al perro. Ah, sí, se lo puedes poner al Ah, perro. cierto. Ah, yo Después quiero voy. ver. No. A ver. Bueno, le vamos a dar. Oye, está muy. Sí, está muy quisquillosa la pobre Lía. A ver. A Bueno, ni ver. modo. Vamos a revisar el calendario. No vaya a ser el cumpleaños de alguna aldeana El pronto. copper. We got copper. Yo creo que ya el día siguiente es el último que vamos a jugar. Okay. Les aviso para que se prepare mentalmente. A veces juego con Novi y me dice, ya me tengo que ir a dormir. Yo, ¿qué? No me avisaste. ¿Viste el piso que hay en el pueblo de piedra? ¿Te gusta ese para el camino o no? ¿El cuál piso? Ay, todo en la espalda, bien Hay feo. un piso que se puede fabricar que se parece al del pueblo, de piedra media oscura. Ah, ya pasó. Ayer fue el cumpleaños de Hailey. Yo digo que está bien el que piso que te guste. No, el cumpleaños de Hailey se me pasó. La Jali. Ni modo, ni modo. Mi Así es la novia vida. Hailey tendrá que esperar. Bien recio contra todas. Oye, mañana van a ver cómo va a haber algo porque hay una estrellita en el calendario. Ah, ¿Pero te dice justo. algo? No, solo me dice De hecho, a mí signos de ya me pregunta. comentaron qué es, pero no sé si quieren saber. Pues si mañana no lo ¿Quieren venir a mi casa? averiguamos. El perro está en la casa. Vamos, vamos, Estoy vamos, en la vamos, vamos, espalda. vamos, 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 vamos. Estoy Verán en la edad. algo icónico como Mushu con su chalequito que les pasé por Discord. Feliz Vamos. día. No manches, no está la Lía. Yo ando en el pueblito, así que ahorita llego. ¡Ay, qué Ahí está. bonito! Y lo despierto. Sí, quiero ver cómo se ve. Despierta, despierta. Yo sí soy bien hacha con mucho, pobrecita. A veces la veo toda bonita, apaciguada y descansando. Y digo, ay, se te la abrí, la toco y la despierto. Y yo, perdóname mucho, soy un monstruo. Espera, ah, no, esta casa. ¿Y cuál es tu casa? ¿La de abajo a la derecha? Y Sí, la de ¿no? abajo a Sí, la derecha. ya, sí. A ver, vamos a.
Quiero hacer todo guapo el perro. Lingotes de hierro para un pico. Oye, pero soy ya, yo. ¿Ya tienen horno? Sí, está en la cueva. Sí, de hecho yo tengo uno también en mi casa. Yo puse, pues, en la cueva un horno. ¿En la mina o en la cueva? En la mina. Puse en la mina un horno y un cofre al ladito. Aquí en mi casa tengo uno, ¿eh? Pueden poner ahí minas. Chimenea. Pues si quieres puedes ponerlos juntos ahí para tener la producción. Madera. Tener la producción de... Vamos a hacer unas 10 antorchitas a ver qué rollo para iluminar. Ay. ¡Ay! No, estoy todo con bajo energía y estoy ando picando lo menso. Así pasa cuando sucede. Y sí. Mira otro cangrejo. A ver, ahí puse un poquito de iluminación. Buena tarde. Después cuando tengamos más plata o algo, compramos. ¿Paros? Sí. Sí, estarían buenos, estarían buenos. ¡Otro rollo enano! Pim. Son tres, ¿no? Pim. Ah, pero es el uno otra vez. Pero duermas. Igual guárdalo. Porque después fabricamos ropa con eso. Con el repetido. Sí, es cierto. Ya voy. Yo creo que sí la armo. Extraño cuando están los carritos y llegas bien rápido a la casa. De hecho, cuando estaba jugando con... Andaba jugando a la tarde y iba en frieza con el caballo. Ah, sí, el caballo. El caballo va hecho... El caballo café. Y los obeliscos, ¿o sabe cómo se llaman? Caballo homosexual de la montaña. Listo. Ah, sí, llegaste, no manches. Sí, con que salgas antes de las 12. Digo, antes de la 1. Ah, ya podemos hacer mayonesiras. Ah, cierto. Y tenemos huevos. Ah, yo los he vendido todos, no se crean. No. No todos, pero sí algunos. ¿Y para tu... ¿El centro cívico pedía mayonesa o no? Creo que sí. Sí, pero... Ah, ¿vieron que ahora se puede tomar la mayonesa? Ah, sí, puedes tomarte la mayonesa. Guácala. Mayonesa. Para comer, sí, para tomar, no. No, para tomarla. Es que hay niveles, en serio. Guácala, imagínate. Hay gente que lo come así nomás. No sé cómo es. Sí. Oh. Es la bienvenida al pueblo. Ah, ya, pierde, distribuye. Ay, qué bonito se ve. Me encanta. Ya tenemos, ya vemos coliflor, ya completamos otra cosa del centro cívico. Y ahorita voy a comprarme unos fertilizantes con Pierre. Ah, ya te salió coliflor. Sí. Para la mayonesera necesitamos lingote, cristal terrestre, madera y piedra. Creo que sí tengo. Se me secó una planta. Es que este suelo es difícil para la siembra. A veces me pasa igual. El pasado. Y lo que diga. ¿Tienen un cristal terrestre? Yo no. Pero tengo geodas. ¿Querés? A ver si te sale. Pues también tengo geodas. Con uno para hacer dos mayoneseras. Ya hice una. Igual podríamos hacer un acuerdo mutuo para la mayonesa, a vender la mayonesa, y podríamos poner así que en la primera hilera
como ir poniendo. La primera hilera es mía, como los refrigeradores de los roomies. La primera hilera es mía, la segunda de Sanros y la tercera de Gibbet. Y ahí vamos llenando las mayonesas. Iba a decir cuando tengamos mucha plata y cada uno tenga su gallina. Ah, podríamos tener otra gallina. Lo que podríamos hacer, pero igual estaría muy desgraciado, es cada día que a cada quien le toque un día. O sea, ¿de para qué? ¿Para los juegos? Ajá. Está bien. Pero de ahí, acordarse, por ejemplo, este día. Gracias por el follow. Iniciar desde el próximo, ¿no? Pues ahorita ya hay huevos ahí, pero convendría tener dos mayoneseras. Y solo necesitamos un cristal terrestre más. A ver, vamos a dejar esto aquí, esto aquí. Voy a comprar. Puede ser más fácil darse unos 10 específicos, pero es que son 7 días y somos 3, no es diviso. ¿Qué pasó? ¿Ah? Un evento con Pierre. A lo mejor eso era lo de la estrella, ¿no? No, esto es de Coca-Cola, que viene a increparlo, creo, o algo así. Ah, sí. Sí, es cierto que les dice descuentos a todos. Pues, me tocó evento de la hada. ¡Ay, qué chido! Y qué cultivo te favoreció. Sí, sí, sí. Eso está muy mal. ¿Cómo se atreve a ir a promocionarse dentro de la tienda de Pierre? Nada más porque aquí no hay policía y el Lewis no sirve de nada. No me dejan pasar. Debe de ser muy duro para ti. Yo trabajaba ahí antes, señor, y era horrible. Casi me deprimo. A ver, véndame su mejor fertilizante. Fertilizante. No manches, solo tiene fertilizante básico y estas tierras no sirven. No va a funcionar. ¡Oh! ¡Miren! ¡Un deshidratador! ¿Qué? Pon 5 piezas de fruta o de setas comestibles para secarlos. No. Y vende cultivos. ¿Se acuerdan cuando decían que algunas cosas estaban mal traducidas? Sí. El deshidratador pasa eso. Cuando pones cualquier fruta te aparece tipo, no, uva se ha desecado. Ah, desecado. En vez de deshidratado. Pues vamos a intentar el doble. A ver si sale semillas de chirivía en calidad oro. Yo estaba por hacer lo mismo con las chirivías. Ah, pues si quieres, haz unas 5 extras. Intentemos. Sí. Creo que sí tengo zanahorias cavernarias. Es que a lo mejor convendría plantarlas en otro lugar, con suelo más dócil. Para mí es todo el mismo suelo. Según yo, los de esta granja sí es más. Sí es menos. Pero a ver qué. Que sea simétrico. Yo compré 10. Yo 7. Y 5 fertilizantes. No me alcanzo más. Ah, yo sí compré más fertilizantes. Yo compré 10 y 10. Yo acabo de encontrar un cristal terrestre. Bien, tráelo. ¿Pedía uno solo? Sí, nada más necesitamos uno. Va, ahorita lo llevo. Espérate, los moscos. Oh, me está doliendo la espalda de repente. Necesitamos otra mayonesera. Creo que berenjena, grosella y amaranto. ¡Ah! ¡Qué chido! Creo que a mí una vez solo me ayudó con un solo cultivo. Como creo que con melones o algo así. ¿Cómo ha estado el guapo? ¿Hablas de Scooby-Doo, papá?
No, el novio, ahorita que me acuerdo que había dicho que... Que me dice que ya se va a dormir y justo en el mismo sí, día. No sé por qué me acordé ahorita. Está bien, cansado de hacer puro trámite allá en España. Si aquí nos quejamos de la burocracia, en España es lo peor. O no sé si sea porque pues estamos... Bueno, novio está migrando, a lo mejor la migración siempre es mucho papeleo. Y más porque como no eres de ahí, no es como que sepas hacer muchas cosas. De hecho ya tenemos espada nueva, en la mina. Y hemos completado un nuevo lote. Y nos dieron... ¿Dónde es más fácil conseguir la zanahoria cavernaria? En la caverna. Pero algún nivel especial, algún piso. Creo que me ha salido después del 5. En como... Donde hay barrilitos y así. Sí, en los barrilitos, ¿no? Sí. ¡Ay, me quedé pobre! ¡Quítate, mosco! Ya se desbloqueó el bloque herrero. Creo que mayonesa no nos piden, pero mayonesa nos va a hacer ganar muchos dineros. Se ve aquí. ¿Dónde está Sanros? Ahorita andan el 22. Ah, ok. Déjame ir contigo para que me des la resinera. Poner otra mayonesa. No, la terrestre, ¿no? ¿Cómo que la terrestre? El cristal terrestre. Es ese. Ah. Okay, ah, a ver, vamos por acá. La Abigail aquí practicando su yodel. Bueno, no está tocando el violín, creo. A ver. Quizá sea buena idea dejar algunas cosas. Y 23. ¡Oh! ¡Ah! Ya tengo un espadín de acero. Gracias, Sanros. ¡Ay! ¿De qué me sirve si no sé usarlo? ¡Ah! ¡Hambre! A ver si encuentro aquí a uno. No. Uy, de hecho, ocupo comer algo. Tip: no utilicen su hoz para quitar los pastos porque solo se van a cansar. Y la espada no cansa. De hecho. Mira, tengo ideas nuevas en las que pensar. De hecho, me voy a ir para... A mí también me pareció eso. Ah, mira. Gracias. Ya, por favor. El Mod Hero. De esos son 30 que tienes que derrotar, creo. ¿Son muchos? Pues no tantos, creo que es de los que menos. Ah, mira. A ver, presta. ¿Para qué o qué? Para hacer un caldito. ¿De cobre? Sí. No, se va a convertir en pollo. Yo me piro vampiro. Gracias. Ya nada más nos falta un nivel para el 25. Ah, mira. Sí. ¿Vayas? Hay unas mosquitas. ¡Oh! Encontré otro cristal terrestre. ¡Mira! ¡Una maceta! Ah, a ver, ahí te la doy. No, no me la des, no tenía espacio. Ah, no, por eso te digo ahorita. Ah, mira. Vámonos. Unos precio. Esperan que loco me pasa que me estiro de la nada y me truena la espalda, así como que track. Trácatelas. Está mal acostumbrado. Tienes que tener una alerta para que te digan que te estires. Sí. A ver. La verdad es que sí. Para la mayonesera necesitamos esto.
Como que no funciona el carrito. Estas son mis cosas. Bueno, dejaré duele, eso ahí. Duele, ¿no? Que no jale el carrito ese. Ey. Sí, duele. Ay, no. Se puede sacar más fácil, ¿no? Supuestamente. ¿Qué? ¿El qué? El carrito. El carrito de las vías. Creo que sí, que porque es con dinero y la mina, ¿no? Son lingotes y minerales. ¿Sí? Que... Creo que sí. Lo más caro es el dinero. Ah, no, esa es otra, esa es la de la caja fuerte. Sí, 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 esa es del autobús. Sí, ¿no? 99 babas, 10 a la de murciélago. Esencia solar, sombría. Nada más eso. A ver, entonces... Sí, bueno, lingotes. Pues hacemos 3 mayonesas y cada una tiene derecho a cambiarlas. Y así vamos haciendo de 3 en 3. Pero, ¿la ponemos en un lugar o en cada casa? Pues van a estar ahí y ya, ya es como de, ya están las 3 mayonesas, entonces ya pasa. Vieron que ahora hay zarigüeyas. Acabo de ver una. ¡Ay, zarigüeyas! ¡Qué bonito! Sí, estoy en lo de Linux. Yo tengo una zanahoria cavernaria extra, si quieres te la doy. Se la tengo que dar a Willy. Te la dejo, bueno, deja voy contigo. Bueno, te la dejo en tu casa. Para que la tengas antes de que... Te la voy a dejar aquí en tu casa. ¿No sembraste tus semillas de fresa? No, las guardé. No sé si llego con los días. Ahí dice, ¿no? Que cuando... Te dice cuántas son. ¡Ay! Tenemos aceleradores básicos. De hecho, no se los repartí. Nos tocan... Son 20. Del centro cívico. ¿20 each? No, nos toca como de... 7... A uno le tocan 6 y al otro le toca 7. Pero yo digo que a Sanos le toque 6 porque él casi no siembra nada. De hecho, puse todo, o sea, ni el caso, todo bien. Ah, pues. Entonces nos repartimos 10 y 10. Ah, ¿o? Dejamos acá, ¿no? Justo cuando ya creció todas las semillas primaverales. O jugamos otro día. No, ya. Sí, ya. Yo caigo de sueño, sí, ¿verdad, Ernin? Ya nos tenemos que ir. Ya es hora. Por cierto, me tocó un evento en verano nuevo. Ojito. Oigan, pero entonces, el calendario, los signos de interrogación, ¿qué eran? Capaz que no tenemos desbloqueado todavía. Quizá, ¿no? Pero está bueno. La verdad me espantó, pero está nuevo. Ay, no spoilé, suena cool. Qué sí, chido. Sí, no, a lo mejor es, se desbloquea después. Porque están como en desvanecido. Pues las estrellas, no, es que me comentó a mí Jesse qué onda, pero ajá. Pero es un secreto. Sí, no. No sé. Pero, ¿está bueno o no está bueno? Pues es que nomás puedo comentar, no me dijo tal cual que... ¿Qué pasaba? Pero la cosa es que... Digamos que es un evento, pero en el oasis. Oh, ok. Entonces, ajá. Todavía no lo tenemos. Bueno, ya voy a poner salir al título. Muchas no gracias. Yo también. Ah, sí, es cierto. Pero es que a mí no me sale porque me tapa la barra de tareas. Vale. Muchas gracias por jugar, GBD Sanros. Que tengan sí, bonito fin de semana. Chao. Bye. Bonito. Váyanse para la sombrita. Gracias. La próxima seguimos. Sí, vale, el viernes. Igual el lunes, si quieres, te puedes unir, Chivet. Ya va a haber más espacio en nuestra granjita. Pero esa ya la tenemos avanzada. Ah, en la otra granja de ustedes. Va. Bye. Cuídense mucho. Chao.
Pues muchas gracias por quedarse al final del stream. Si tienen a alguien para hacerle raid, ya saben, aquí nos gusta apoyar otros canales. Entonces, saben que los que se quedan al final del stream, Mushu les dice adiós, así que ahorita me voy a traer a Mushu para que les diga adiós. Y luego nos cuentas qué tal, y si tienes fotito de tu granjita, Ernie, nos la pasas para darle una checada. A ver, Twitch. Bye, bye, Juan Pablo. A ver, ¿quién está por aquí? Lo que abre, les traigo a la Mushu. Ay, pero lo tengo que bloquear aquí. Decir adiós. Es tu momento de brillar. Diles adiós. Adiós a todos. Bonito fin de semana. Mushu tiene poderes de gato. Por eso en Egipto adoraban a los gatos, así que Mushu les dará su poder para este fin de semana espectacular. Ahí está. Qué lindo, sí. Mushu es muy linda. A ver, los voy a enviar con... A ver. ¿Con quién los mando? Hay alguien jugando Baldur's Gate que se llama Rallis. Está Lord Moon jugando League of Legends o Sanros. Ja, no quiso mucho. No. Un ratito nada más. Pues les voy a enviar con Sanros otra vez. Para que alcance el afiliado. Si no lo siguen, porfis, síguenlo, síganlo. Sería de mucha ayuda para que ya ponga sus alertillas. Pues, como ya les dije, que tengan bonito fin de semana y que se la pasen muy bien. Muchas gracias por quedarse. Estuvo muy divertido. Seguiremos jugando más Stardew Valley. Hola, Harold, ya nos vamos. Te voy a mandar con el Sanros. Pero bienvenido, bienvenido. Nos vemos el lunes de Stardew Valley con la granjita que ya teníamos. Bye, bye.